directora catalana uh, Carla Simón que el sábado ofrecerá una masterclass aquí mismo y Oscar ofrecerá un seminario la, la semana que viene en la Escuela de Cine de Barcelona um, la idea de la carte blanche es, es interesante porque yo creo que muchas veces cineastas uh, hacen cine y, y ven mucho cine pero invitarles a también compartir quiénes son sus, sus referencias, yo creo que Sé que para Manel fue, fue, a veces, bueno, de, decidir fue difícil, pero bueno, tomó una decisión. Y de hecho, esta noche a las nueve menos cuarto en el auditorio se puede ver el primero de sus, el film que, que seleccionó, que, que es Close Up de Abbas Kyrostami. El domingo que viene en Zoom's Age, Beloved, de, de Víctor Kazakovsky. Y el sábado en Zoom's Age también podemos, uh, proyectaremos y podéis descubrir o volver a conocer su primer largometraje que... Es el mar que mira de lejos, que de hecho en 2017 recibió el premio de la crítica de la alternativa. Entonces, ahora dejaré, bueno, introduzco a David Gallego, que en representación del AMAC, que es la Asociación de Montadores y Montadores de, de Cataluña, que, con quien colaboramos para dar visibilidad a la obra de montadores en el festival. Hola, eh, bienvenidas. Uh, es un auténtico placer estar aquí hoy, además para hablar de, de, de montaje, ¿no? de este oficio y este arte propio que es el montaje. Y bueno, mi turno es, es para presentar un poco a Manuel, eh, Manuel Muñoz Rivas, que eh, es a la vez montador y a la vez también dirige sus, sus propios proyectos, que como ha dicho Tess, ganó... Eh, el Mar nos mira de lejos, en, se estrenó en 2017 en la, Bernil, en la Bernilane y ganó aquí en la alternativa precisamente el premio de la crítica, como ha dicho Tess. Pero eh, vienes de, de la formación de, de ser montador y esto ofrece algo muy interesante: ¿no? que tenemos estos dos puntos de vista, ¿no? de creador, de guionista, pero también como eh, montador. Eh, bueno entre ellas, las películas que podemos haber visto de Manuel como montador pues podemos tener también. él es Transportan a Morte en Bajiguo, Blanco en Blanco Lonely Rivers eh, o Dead Slow Ahead que eh, la hemos hablado antes como una película que aquí ha tenido muy bien eh, ha sido muy bien recibida ¿no? también. Eh, y entre otras películas también podríamos seguir eh, diciendo, alargando la lista eh, y bueno, por último también mencionar, ya me callo y le dejo paso para que nos haga esta interesantísima masterclass, que la Alternativa, el festival ha organizado esta actividad colaborando con la Asociación de Montadoras y Montadores Audiovisuales de Cataluña, que es a la asociación que vengo a representar hoy aquí, y también con la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, con la MAE, que somos eh, bueno, asociaciones amigas, los montadores tenemos que estar unidos ¿no? en, en esta industria. Y, y nada, muchas gracias y adelante, que, que seguro que será súper interesante. Venga. Venga, pues muchas gracias a David y a Tess y gracias a la alternativa por, por tenerme aquí de invitado. Eh, bueno, yo, yo me dedico al montaje sobre todo, también dirijo, como, como han dicho en la presentación, yo estudié montaje y no, no tanto porque tuviese una, una vocación de, de ser montador. Sino porque había que escoger una especialidad en la escuela donde yo estudié en San Antonio de los Baños en Cuba y me decanté por montaje porque tuve la intuición de que el espacio de la sala de montaje reunía unas condiciones como muy propicias para la reflexión, para pensar el, el cine, que es lo que yo quería hacer, porque tenía la impresión de que yo no, bueno, de que me faltaba mucho por aprender. Eh, iba a entrar en una escuela de cine que tiene una gran reputación de ser una de las grandes escuelas de cine en Latinoamérica y tal, y tenía la sensación de que me faltaba eh, mucho, mucha reflexión y me decanté por montaje por eso. Creo que, creo que es cierto que la sala de montaje como que reúne estas condiciones de un espacio silencioso, solitario, se trabaja bajo menos presión temporal de la que se trabaja en los rodajes, ¿no? donde todo ocurre de una forma como más frenética y los planes de rodaje son muy, muy rigurosos, muy exigentes y casi siempre uno está como sometido a, a, a este estrés de que hay que cumplir con filmar tantas escenas en un día o tantos planos, etc. Y en montaje generalmente se trabaja... Eh, con un tiempo más propio y uno tarda en encontrar la película el tiempo que necesite. Y hay veces que se encuentra rápido y hay veces que se, que se demora mucho. Eh, yo, he, yo he editado un par de películas, bueno, eh, mi película coedité junto a otros dos montadores, pero también esta película que ha citado ahora David de Sloaged, en ambas dedicamos 12 meses a, a montar la película, 12 meses completos de trabajo. Lo cual, en el, quizás como en el esquema más industrial o la, en el modelo más industrial de hacer cine, parece un disparate. Cuando trabajamos con equipos pequeños y flexibles eh, y polivalentes, esto se hace posible. Cuando en un rodaje, en lugar de haber 40 personas, pues somos tres y ahorramos eh, dinero porque no, no lo estamos empleando en no sé cuántos ayudantes de producción y y cachivaches varios, pues esos son unos recursos que se pueden emplear en mimar la película, ¿no? Entonces, eh, sí, en la sala de montaje creo que aquella intuición que tuve cuando decidí estudiar montaje creo que no estaba del todo equivocado. Efectivamente, para mí fue un espacio de, de reflexión, de pensar el cine, de tocar el cine. También fue interesante que en aquella... aquel primer contacto mío con lo que es el montaje, yo no, no había hecho nada previamente, empezábamos a editar con moviola y con película de 16 milímetros, ejercicio. Y para mí, como, como experiencia, aquello fue también muy interesante. Efectivamente, exigía mucha concentración, mucho silencio, mucha paciencia y te daba una sensación como de medida del tiempo. O sea, encontrabas equivalencias entre que tanto de películas son unos no sé cuántos segundos y tanto de películas, son unos cuantos segundos y un trozo que va de aquí al otro extremo de la habitación de películas son a lo mejor eh, ya cerca de un minuto. no, entonces esta, esta dimensión o esta correlación entre espacio y tiempo es un aprendizaje para mí como muy específico de la edición con fílmico. no, en, en la edición digital eso se, se pierde. Eh, para mí fue valioso. no sé muy bien, saber, no sé muy bien decir por qué, pero... Pero, sin duda, editar con película exigía un rigor eh, mucho mayor porque deshacer algo que no funcionara era un coñazo. O sea, deshacer, tener una hipótesis de cómo quieres montar una escena o cómo quieres montar un corto, probarla, si no funcionaba tenías que deshacerla y buscar otro camino. Eh, era como muy laborioso, ¿no? Despegar, despegar, etc. Y esto hacía que pensaras muy bien lo que estabas haciendo y que de alguna manera proyectaras la película en la pantalla interior de tu, de tu cabecita. Eh, mirabas las imágenes, tratabas como de ponerte a disposición de esas imágenes, dejabas que las imágenes te habitaran. Te sensibilizabas con el tiempo, la temporalidad propia de esas imágenes con las que ibas a trabajar y cuando sentías que las tenías dentro de ti de alguna forma, ahí sí te atrevías y dabas el paso de, ok, voy a empezar a cortar. Porque deshacer era muy laborioso, ¿no? Entonces, bueno, si alguien entraba en la sala de montaje cuando tú estabas tratando de... Dejar que esas imágenes te habitasen, alguien entraba y te interrumpía y te hablaba y tal, era como, ¿no? como que se desmoronaba un castillito de naipes que estabas construyendo. Era un espacio como muy frágil, un estado de concentración muy, muy frágil y había que ser muy cuidadoso con, con preservar esta cosa un poco de templo, ¿no? la sala de montaje como, como templo. Algo de aquello a mí se me ha quedado, aunque hoy edito en digital como todo el mundo, pero algo de aquello sigue en mí, ¿no? El, preservar el silencio, el espacio de contemplación, de mirar más que de ver, es decir, de, de que sea un, una disposición ante las imágenes de una mirada activa, no de un ver pasivo. Hay un matiz en ¿no? la diferencia entre ver y mirar pequeño pero muy importante. El ver es pasivo, el mirar es activo, el mirar involucra todos tus sentidos, un estado de alerta, y yo trato de seguir cultivando esa, esa manera de enfrentarme a las imágenes. Entonces, después de aquella intuición por la cual decidí dedicarme a estudiar montaje, no tanto a ser montador, sino a aprender el cine por esa puerta, podía haber accedido al cine desde la dirección o guión o producción o qué sé yo, yo decidí montaje, pero para entender cine, no para dedicarme al montaje, pero como efecto colateral de aquella decisión, pues luego me he ido dedicando al, al montaje. Algo de lo que me ha dejado a mí esa experiencia de pasar muchas horas solo en esta especie de pequeña capilla que es la sala de montaje es lo que voy a tratar de compartir con, con vosotros hoy y espero que os interese. Y entiendo que al final, corregidme si me equivoco, dejaremos un, ¿no? un, unos minutos de, de la charla para preguntas. Y, ¿no? y, perfecto. Bueno, me propusieron hacer esta charla hace unos meses, me pilló en la mitad del verano, era un mal momento para, para pensar en, en qué quería hacer y dije que sí, me apetecía, y me pedían un título para la charla y, hostia, si no tengo el contenido, si todavía no sé de qué voy a hablar, qué difícil plantear una... Y dije, venga, va, transformar y transformarse. Y ya luego intentaré estar a la altura del título que le, que, que le he puesto a la charla, pero no sabía muy bien esto de transformar y transformarse, cómo, cómo iba a llenar el recipiente este con, con el contenido de la charla de hoy. Yo creo que a lo que me refería, intuitivamente dije esto de transformar y transformarse, creo que a lo que me refería es que me apetece hablar de una cierta manera de hacer cine que es transversal tanto a la manera en la que nos planteamos los rodajes como a la manera en la que uno puede abordar el, el montaje. A ver, por definirlo de alguna forma, yo diría que es una manera de hacer cine por la cual eh, lo utilizamos, el cine, como una herramienta de pensamiento y como una herramienta de visión. O sea, vamos a hacer películas para ver. No, no tanto para contarle a otros lo que ya creemos que sabemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sino voy a hacer una película para ver y descubrir algo que ignoro. Eh, y tengo la ilusión, la esperanza de que hacer la película me transforme. Es decir, que yo sea otro después de hacer la película. Se parece un poco en espíritu a lo que hacemos cuando nos vamos de adolescentes de mochileros y tenemos como esa ilusión de que esto va a ser una experiencia transformadora, ¿no? de que va a ser como un viaje iniciático. Pues algo de ese espíritu es con el que yo me identifico con esto de hacer películas. Voy a hacer una película con la esperanza de que. La película me revele algo. Eh, esta transformación no hablo de nada así como muy esotérico, sino simplemente voy a poder ver mejor. Hacer la película me permite focalizar mi atención, me permite concentrarme, me permite salir un poco del follón de neurótico de la vida del día a día y me permite concentrarme, fijar mi atención en algo y seguramente puede ser que algo se me revele acerca del mundo en el que vivo o acerca de mí mismo. Eh, pero por otra parte también identifico en mí y en otros colegas con los que trabajo que hay un movimiento un poco que puede parecer contradictorio con esto que estoy diciendo y es que a veces vamos a hacer películas si estamos intentando que el mundo que filmamos se asemeje a una especie de imagen ideal que tenemos que está en nosotros que tenemos en nuestra cabeza o en nuestro espíritu no hay una especie de Imagen ideal del, del mundo. o una imagen poética de lo que podría ser el mundo. Y estamos filmando intentando alinear estas dos entidades, ¿no? La de la imagen mental de nuestro ideal con la de la realidad que está delante de nosotros. Y el trabajo de hacer la película muchas veces parece que es el de intentar que se alineen armónicamente estas dos cosas. Pero también queremos que la realidad nos lleve a un lugar inesperado, como, como acabo de decir hace un momento. ¿no? Entonces creo que este es como el doble movimiento que entra en juego cuando hacemos películas. Por una parte, eh, darle cuerpo a esa imagen ideal, un poco difusa, que está dentro de nosotros, y por otra parte, que el mundo, el mundo sensible, nos lleve a algún lugar nuevo, inesperado. ¿no? Hay un doble movimiento ahí. Y yo me parece que el... Que el no sé o tengo la intuición de que el cine es más inspirado cuando encontramos como un buen equilibrio entre estos dos movimientos, ¿no? Que tiene que ver un poco con la realidad y el deseo, como se llamaba un libro de, de Luis Cernuda. El deseo que está en nosotros de que las cosas sean de cierta manera, la realidad que es como es y que nos opone resistencia. Cuando vamos a filmar y queremos que esa realidad se asemeje o se eleve hacia esa imagen ideal lo más probable es que la realidad no, no, no se subordine a nuestro deseo. la realidad no se somete a nuestro deseo. la realidad es la que es y generalmente nos opone resistencia. ante esa resistencia de la realidad hay distintos perfiles de cineastas. no están los que son como muy obstinados y muy tercos en que por mis cojones esto va a acabar pareciéndose a la imagen que yo tenía en mi cabeza. Eh, bueno, ahí sin duda hay una, hay una fuerza de carácter muy, muy interesante. A mí me parece quizás más interesante la posición de decir, ok, algo aquí no está yendo como yo quería, a ver a dónde me puede llevar esta realidad que no se subordina a mi deseo, que cuando yo le doy con el látigo no hace lo que yo quiero, hace otra cosa, me está oponiendo resistencia, a ver a dónde me lleva. ¿no? Y entonces creo que es importante saber... De alguna forma como renegociar con nuestras ideas originales y encontrar como un nuevo un, un nuevo ángulo desde el que abordar la realidad con la, que, con la que trabajamos. Esto, por ejemplo, es algo que a mí se me hace muy evidente filmando con, 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 ¿no? con cómo, cómo resolvemos eh, la, la cuestión de la persona-personaje. ¿No? que en una película vemos a una, un personaje cuando estamos en documental sigue siendo un personaje no es la persona a la que estamos viendo es su representación y ahí hay siempre como una, una tensión entre la persona original que nos hemos encontrado y a la cual queremos filmar y el personaje que acaba resultando ¿no? me parece que ahí se encarna bastante bien esta misma idea del roce o la fricción o la tensión entre deseo el deseo del cineasta y la realidad eh... En esa construcción del personaje casi siempre estamos intentando rescatar lo que encontramos de extraordinario en la persona y lo que hay de ordinario tratamos de omitirlo o de transfigurarlo. Hacemos, intentamos hacer una especie de alquimia por la cual lo que pueda haber de banal, ordinario y, y plano en la persona tratamos como de darle volumen, darle relieve y hacer que lo extraordinario brille como cosa extraordinaria, perdón, que lo ordinario diría como cosa extraordinaria, ¿no? Ahí hay esa, esa tensión. Eh, creo que es ahí donde, donde termina, digamos, como de encarnarse el punto de vista de un cineasta, en su manera de resolver esa tensión entre realidad y deseo. Eh, y yo personalmente, no sé qué pensáis vosotros, pero yo personalmente creo que a lo que más sensible soy cuando veo una película es a la mirada del cineasta. Más que a lo que está pasando ahí, a mí lo que más me conmueve o lo que tiene un impacto emocional en mí más poderoso es cómo alguien está mirando eso. Porque los acontecimientos todos se parecen mucho y los relatos todos se parecen mucho. ¿no? La gente que estudia narratología se da cuenta de que hay unas, unos cuantos cánones o patrones narrativos que se repiten de país a país y de siglo a siglo, las historias todas se parecen, donde yo siento que se manifiesta una singularidad, es en la mirada de quien está filmando, en la mirada de quien está montando, en la mirada de quien está haciendo la película. Y yo es a eso a lo que más sensible soy. Eh, os pongo un ejemplo que quizás es un poco tramposo, porque se basa en un recuerdo de algo que vi hace mucho tiempo. Pero es una película de un cineasta ruso del que... del que vamos a programar. aquí en la alternativa una película el próximo domingo, que es Kosakovsky. Eh, que vi una película de él que no recuerdo ni cómo se llama, eh, quizás no la vi ni entera, pero había una, me la, puede que la pusieran en clase, había una escena donde él está filmando a una mujer que está narrando una historia de mucho dolor eh, por la enfermedad de su marido y ella está como sentada, apoyada en una, como en un murito de un patio de una casa. Y habla de, bueno, de la enfermedad del marido, de lo mal que lo está pasando, etcétera, etcétera. Y un momento en que ella rompe a llorar, se le saltan unas lágrimas, José, ¿no? la, la voz se le corta en la garganta. Y en ese momento Kosakowski hace así y panea y se va a la pared, la deja a ella fuera de cuadro y se queda con una pared donde se ven las sombras de, como de unas ramas, de unos árboles y se queda ahí unos cuantos segundos. Y nosotros sabemos que mientras tanto ella está ahí llorando, buscando el coraje. Para seguir hablando de aquello que nos está contando, que resulta tan doloroso para ella. Para mí ese gesto de él, eh, a mí me atraviesa, a mí me conmueve. Me conmueve la historia que ella está contando, pero la reacción sensible del cineasta ante lo que tiene delante de sí, a mí eso me atraviesa, a mí me, me, ahí es donde me pasa una corriente eléctrica y me conmueve. De alguna forma empatizo con el mirar. Del, del cineasta, también con el personaje, ¿no? pero el mirar del cineasta, su punto de vista, su manera de resolver esta tensión o este pulso entre realidad y deseo, es quizá lo que más me, lo que más me, me conmueve en ese momento. Y cuando digo me conmueve, quiero decir, y ahora sonaré un poquito exagerado, es que me hace sentirme parte de la especie humana, <laughs> me, me ayuda a sentir que pertenezco. Que, que es un gran anhelo en la vida, sentir que pertenezco, ¿no? que uno no está solo. Y el arte, a mí personalmente cuando me conmueve, si, si puedo traducir de alguna forma lo que me sucede, es eso, es que siento que pertenezco, tengo ganas de compartirlo con gente querida, tengo ganas de compartir lo que acabo de experimentar, la, la emoción que me acabo de atravesar. ¿no? Entonces, esta... Esta, esta actitud del cineasta que ante la realidad se hace un poco pequeño y se deja asombrar por lo que tiene delante de sí, en lugar de tratar de eh, someterlo a su voluntad o a su arbitrio, ¿no? que requiere hay, algo como de humildad. Hay, me hago pequeño, mi inteligencia es menor que la realidad. La realidad es mucho más grande, mi inteligencia es menor. No creo que sea algo específico del documental. Creo que en ficción también estamos siempre buscando grietas eh, a través de las cuales algo que no sea calculado, que no sea sobre requete escrito algo verdadero se asome por la grieta, ¿no? Incluso en ficción estamos siempre buscando la manera de que entre el accidente, de que entre el error, de que entre la duda, de que entre lo inesperado, ¿no? Hay cineastas que se les da muy bien esto, algunos de ellos porque son también actores y se meten en escena y desencadenan cosas que escapan un poco del control del resto de los actores. Se me ocurre, por ejemplo, Maurice Pialat o John Casavets, que los dos dominan muy bien la escena como actores, además de como directores, y hacen esto de meterse en escena y propiciar una locura que, no, que, no, que es imposible que esté escrita. ¿no? Eh, entonces, esta actitud del rodaje, cómo, cómo, de, ¿de qué manera podemos encontrar como una especie de eco de esa actitud? En la sala de montaje. Bueno, para mí personalmente, yo, yo creo o veo una afinidad en el hecho de que eh, a veces en la sala de montaje intento subvertir un orden que es el que habitualmente nos enseñaban en la escuela, que siempre se nos hablaba como de partes de la estructura, tú empiezas con la estructura y cuando tengas la estructura clara te vas al detalle. Y se lo escuché esto a varios profesores, ¿no? Como tú primero una estructura, cuando tengas clara la estructura, sepas como tal, 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 ahí te vas a editar bien las escenas. Y entiendo, entiendo de dónde viene ese razonamiento, porque es cierto que cuando tenemos como el big picture, cuando tenemos en la cabeza la imagen, digamos, como a gran escala de la película, es más fácil discernir si una escena está bien montada o si está torpe, si, si tiene un buen ritmo o no lo tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mmm, en consonancia con esa actitud... De ir en búsqueda de la revelación, yo practico bastante el empezar a editar desde lo pequeño, desde una imagen, básicamente. En lugar de tener la estructura así, como en una pizarra, ¿no? que lo hace mucha gente, trabaja así. Si realmente. O sea, es que, es que realmente creo que sin asombro y sin sorpresa no hay creación. Si no hay sorpresa, lo que hay es simplemente la materialización de un plan. Había un guión, hay un plan, hay unas premisas y, y ahora la vamos a ejecutar y la vamos a hacer bien y la vamos a poner linda y no sé qué. Yo creo que ahí no hay del todo creación, hay oficio, hay esta cosa un poco de orfebrería, ¿no? de ser fino, de, de tener oficio y de saber hacer las cosas bien. Pero donde hay creación es donde nos perdemos y nos sorprendemos y nos encontramos. Ahí sí que creo yo que realmente está teniendo lugar un acto de creación. Hay que perderse y hay que estar un poco ciego, a tientas de no saber a dónde coño estamos yendo y de pronto encontrar una película y decir, coño, esta creo que es la película. Me he pasado meses sin saber cuál era la película y creo que está aquí, todavía en bruto, pero de repente apareció y a veces esto sucede al mes 5 de montaje. A mí me ha pasado con mi película al mes 5 de montaje. Eh, hay veces que es más rápido. Esos cinco meses previos fueron muy, muy angustiosos, claro. Pero bueno, finalmente sucedió, o a mí me pareció que sucedió. Entonces, ¿por, por dónde empezar? Eh. Yo, yo miro el material, este momento de mirar el material para mí es como muy, muy sagrado, es como un momento donde intento que no haya interrupciones, si estoy cansado bostezando paro y, y, y no visiono material, porque es, es absurdo, es una pérdida de tiempo, y cuando estoy fresco, sensible y con los poros bien abiertos, ahí veo material y trato de observar qué me, qué me pasa a mí al ver el material qué me está sucediendo a mí cómo reacciona mi cuerpo siento frío siento calor me está poniendo tenso me está relajando qué está pasando no y trato de hacer un registro mental pero sobre todo por escrito en un cuaderno de qué diablos me pasa a mí mirando el material y, y creo que trato de estar como con una antena encendida que detecta o que está ahí puesta para detectar eh, imágenes que tienen algo mágico o momentos donde hay una cierta magia que no sé muy bien explicar en qué reside. A mí esto me hace acordarme de un concepto de un libro que leí de Roland Barthes sobre la imagen fotográfica que hablaba del punctum. Si alguno lo habrá leído os acordaréis que hablaba como de un elemento en una foto, en una imagen que arrebata la atención del espectador y que no necesariamente se corresponde. Con el, digamos, como ...con el núcleo principal de acción o no necesariamente con un rostro... ...a veces puede ser una manga deshilachada, un pantalón mal remendado... ...una mirada rara de alguien que mira a no sé dónde, una mano que está como temblorosa... ...cualquier cosa que por alguna razón, pero de manera un tanto irracional o inconsciente... ...capta nuestra atención con mucha fuerza, ¿no? Pues algo de esto es lo que, esto del Punctum me, me hizo gracia el nombre y, y, y no lo olvidé y, y siempre me acuerdo, ¿no? Cuando miro material estoy pendiente de qué planos o qué momentos de planos tienen esa fuerza de captación de mi atención, por alguna razón. Y cuando identifico estos planos me pongo a trabajar a partir de, de ahí, a ver qué película sale de, de, esta, de estos momentos, de estas imágenes. Eh, tengo que decir, porque supongo que algunos de vosotros, si sois montadores, ya lo estaréis pensando. Oye, pero y los directores, ¿qué les parece esto? ¿No? Porque el director tiene ganas de hacer la película que ha escrito, la película que ha pensado, tal. Bueno, tengo que decir que tengo la fortuna de que trabajo casi siempre con amigos míos. Creo que nunca he montado así en plan profesional, de que te contratan de no sé dónde para montar una peli, sino que siempre estoy trabajando con amigos y que son o amigos de amigos. Pero siempre hay como un vínculo cercano, si no directo, hay una persona entre medio y en muchos casos personas con las que estudié. Monto muchas películas de personas con las que estudié en la escuela y entonces hemos crecido juntos como cineastas y tenemos como un bagaje compartido de experiencias comunes, de haber visto las mismas pelis, de discutir las pelis que vemos, etc. Eh, y aparte de eso, tengo que decir a favor de estas personas que son lo suficientemente valientes como para descubrir su película en la sala de montaje. Y no ha pasado ni una ni dos veces, sino varias, que llega el director con unos discos duros y que me dice, a ver si hay una película ahí. Y yo digo, joder, qué, qué bien, qué... O sea, esa es la actitud. Que... No tanto busca ahí esta película que está en este guión, sino a ver si hay una película en este material. no 120 horas de material, seguro que algo habrá. Eh... Es valiente y legítimo y para mí incluso deseable que esa sea la actitud cuando, cuando trabajamos. Es cierto que en ficción todo está como más acotado, pero os pondré ahora, por ejemplo, un clip, un ejemplo de una película donde el director, con cada uno de sus personajes, siendo ficción, siendo un guión escrito y como que había pasado ya por toda esta historia de los, ¿cómo se llama? los pitching y los no sé cuántos, un guión como que ya llegaba como muy manoseado y muy trabajado y muy elaborado, pero a pesar de ello, este director en rodaje... Muchas veces le echaba un poco de locura a lo que estaba pasando ahí. Hubo escenas que se filmaron con la gente un poquito alcoholizada o bien intentaba que cada personaje, para cada personaje buscar como un espectro de tonos de forma que de cada plano las cinco tomas no son repeticiones de lo mismo intentando hacerlo cada vez mejor, sino que en una toma el personaje es una cosa, en la siguiente toma el personaje es otra, en la siguiente toma es víctima, en la siguiente es victimario y en la siguiente es no sé qué. Entonces, es ficción, hay un guión, pero el espectro de matices, eh, digamos, como susceptibles de ser manipulados en montaje es amplísimo y podemos construir una película en la cual condenamos a un personaje o lo salvamos, o este es un, un cretino o es, o es un tipo eh, con cierta dignidad, en fin. Eh, entonces, bueno, voy a poner un, un clip que creo que para ilustrar esto que estoy diciendo no, no va mal, del plano que yo siento que me ayudó a desatascar la película que yo dirigí y que eh, coedité junto a otros a otros montadores. Es un plano que tampoco es una cosa apabullante, pero algo pasó en ese plano, que os compartiré a continuación, que a mí me brindó como una llave con la que desatascar un proceso de montaje que estaba como muy, como muy empantanado. ¿no? Eh, sí, os la enseño y ahora os comento cómo fue un poquito el, el proceso. Eh, El tema de la, la luz, ¿la controlo yo aquí o para, para apagar, por favor? Gracias. Ahí va. Este fue el plano. Eh, un buen día, para mí fue un buen día porque, porque realmente algo se desatascó. Un buen día viendo este, el material, este plano me, me está revisando material. ¿no? Es decir, he intentado varios caminos, no, no está dando resultado. Con la construcción de la película voy a revisitar el material mmm, con, con calma, con paciencia. Y algo me pasó con este plano. Eh, que me transmitió muchas sensaciones, o sea, sensorialmente me, me, me tocó mucho y cuando acabó el plano, esta especie de lienzo seco que se queda ahí al final, pues sentí frío, me entró una especie de frío, como si hace un momento tuviera calor y de pronto sentí frío. Eh, y tuve una sensación de decir, se acabó el verano. <laughs> como si un plano condensara la idea de un verano que se acaba, eh, unas experiencias que se terminan. Un, un, un espíritu que, que huye algo que se escapa algo que se escapa y una transformación y hostia, este plano habla del paso del tiempo de una forma súper elocuente eh, además hay como una extrañeza en que no vuelva la ola no porque se va una ola y lo lógico es que entre otra y el vacío de la ola que no llega qué pasa aquí me genera, me genera un una sensación muy fuerte de, de cosa interrumpida, de cosa que se ha terminado, ya no va a volver nunca más el mar o que no llega a otra ola, se acabó el verano, se fue todo. O ¿no? qué ¿cuántas cosas me, me sugestionó un plano tan sencillo de una ola que se va? Identifiqué dos cosas aquí en las cuales ya había reflexionado otras veces, que creo que son como muy importantes en montaje. Una, que es la importancia de los contrarios que todo avanza muchas veces a base de contrarios, es decir, la soledad se hace más sensible cuando venimos de sentir la compañía, el ruido es más ruidoso cuando venimos del silencio, eh, la quietud es más quieta cuando venimos del movimiento. ¿no? Y esto en montaje es algo con lo que yo trabajo mucho, estoy siempre intentando bascular entre contrarios, porque en sí mismo eso ya constituye un avanzar. Eh, al final toda película... Toda película es un relato, ya sea más abstracto, más concreto, más experimental, más narrativo, más documental, pero siempre hay un relato. Está hecho de tiempo y está hecho de cosas que se transforman en el tiempo. Y esto para mí es como una especie de quinta esencia de lo que es el cine. Son cosas en transformación, espacio, personas, luz, sombra, en transformación a lo largo de un tiempo. Hay relato porque hay duración. Si no hubiera duración sería un instante y sería más como una imagen instantánea, una, una foto, un cuadro que un cuadro una foto puede ser que tenga un relato en potencia, pero no llega no llega a, de, a desenvolverse en el cine si se desenvuelve porque todo sucede en el tiempo y las cosas están en transformación y para que haya transformación hace falta este pendular entre contrarios si no estaríamos siempre en una especie de punto fijo estático entonces este pensar o identificar contrarios es digamos como que es un chip que tengo siempre encendido cuando miro las imágenes no este buscar un pendular o un vascular entre cosas de signo contrario. Soledad, compañía, quietud, movimiento, silencio, ruido, frío, calor. Eh, y todo relato dibuja un itinerario, nunca es un punto fijo, un relato puede ser que vuelva al punto de inicio, pero siempre hay un recorrido. Y este recorrido es como un moverse, ¿no? si lo miramos desde arriba, como si fuera un mapa, todo relato hay un recorrido que tiene sus giros, tiene sus movimientos. Para que haya movimiento y relato y giro, resulta muy útil para mí trabajar con planos que no terminan como empiezan. O sea, planos que en sí mismos, en miniatura, ya contienen ese pendular. Hay veces que lo hacemos por yuxtaposiciones. A un plano que transmite una sensación de congoja, de no sé qué, le pegamos un plano que, que nos llena el pecho de pronto con alegría. O a un plano de oscuridad le ponemos otro muy luminoso. ¿no? Y hay veces que así, con estas yuxtaposiciones un poco por colisión, digamos, no por colisión de contrarios, ya generamos ahí un movimiento. Pero es súper útil tener planos que en sí mismos ya condensan la torsión. O sea, para que haya giros y progresar, hace falta tors torsiones. Otra imagen que se me ocurre, un poco tonta, pero bueno, tiene su gracia, aquellos juegos de los escal escal electric, no una especie de pista y tal y cual, eran tramos que se empalmaban, ¿no? si no hubiera tramos de curvitas no habría nada que hacer ¿no? si todos fueran tramos rectos haríamos pues como una especie de autopista larguísima y el coche va y se termina si queremos que haya recorrido hacen falta curvas y entonces para mí este es un plano equivalente a una pieza de Scalectric en curva porque empieza en una cosa y me lleva a otra y cuando yo reviso material siempre estoy buscando esto planos que empiecen en una sensación y dentro del propio plano ocurra una inflexión, una torsión hacia otra cosa. Y esos planos son para mí decisivos para construir esta especie de itinerario que tiene la película. De lo contrario, las películas serían o, o estacionarias o siempre en línea recta hacia adelante, ¿no? lo cual es un poco coñazo también porque ya están anunciando su destino desde que empiezan, como una flecha que va para allá. Y lo interesante es que la película tenga siempre como estos meandros y estas inflexiones que nos va llevando por terrenos un poquito inesperados. ¿no? Entonces, a partir de este plano, que tiene esa cualidad tan útil en montaje de empezar con una sensación, para mí esto, esto es como una especie de luz dorada, eh, veraniega, que me remita a la infancia, que me remita a esta cosa tan placentera de estar en la orilla, ¿no? muy de cuadros de Sorolla y este, este universo de la orilla del mar, tan rica de vida, de tal, aunque no se ven personas, pero suenan voces por ahí, niños y tal, y termina en una cosa de. Hostia, eh, Así como seco, arena seca y tal, ¿no? Entonces aquí acontece la torsión y a partir de este plano dije: este plano está hablando del tiempo. Este, este, hay un tiempo que, es, que, es, que se escapa aquí, ¿no? Que se está yendo. Hay un espíritu que se va. Y a partir de aquí empecé a, a montar una secuencia que terminó por ser como un poco el corazón de la, de la película. Sin que hubiera un programa, digamos, o sea, sin que hubiera como una, una decisión a priorística de por dónde tenía que ir la escena. Simplemente fui como añadiendo planos de qué podía venir después, pero sobre todo, me pareció como que era tan contundente esto, como final de algo, me fui para atrás y construí la frase que desembocaría en este plano. Es decir, Construir una frase que terminara con este feeling de verano, de vida en la orilla, Sorolla, eh, sensualidad, cosa epidérmica, pieles, calorcito, no sé qué, y que este plano nos arrebatase todas esas sensaciones acumuladas o que se iban como sedimentando poco a poco a lo largo de una oración que me acabó saliendo muy larga de 10 minutos, toda una oración de 10 minutos sobre el paso del tiempo. Utilizando también mucho lo matérico, los materiales de, digamos, como de los elementos de la naturaleza, para que este plano nos arrebatase toda esa sensación y nos pusiese ahora como en otro mood de otra cosa. Ahora viene otra cosa, ¿no? Como hasta aquí ha llegado el verano y ahora te lo quito y ahora empieza otra cosa. Eh... Entonces creo que puede ser interesante, habiendo visto este plano y habiendo contado. ¿Qué me despertó? Que veamos la, la frase que termina que termina con, con este plano. Si, si me embalo mucho y tal, eh, me me podéis ir preguntando cosas, ¿eh? no hace falta... De... Sí. ¿El sonido de cuando se de cámara? No, de cámara no de cámara no, no, y posiblemente ni siquiera sea el, el directo. No, creo que no es el directo, está reconstruido. Sí, sí, sí está, esto está luego hecho... Claro, esta es otra cosa también. A mí, a mí me gusta también trabajar bastante el sonido en postproducción porque transfigura las imágenes, un sonido u otro, eh, los planos dicen una cosa u otra según el sonido que le pongas. Y claro, yo el problema que tengo con el directo es que no me permite discriminar. El directo es como que te entra a veces más cosas de las que tú quieres. Y, y con esta película en particular hicimos mucha reconstrucción. Hay poco diálogo, eh, que quizás es lo más delicado para reconstruir ¿no? luego a posteriori, pero todo lo que son atmósferas, ambientes y sonidos de cosas concretas hicimos mucha reconstrucción a, a posteriori, mucho foley que a mí personalmente, bueno, una elección personal, pero me, me gusta mucho porque me permite discriminar y elegir qué va a sonar y qué no. Y, y, y puedo hacer un trabajo de sonido que, aunque aparentemente es naturalista, en realidad no es del todo realista, porque siempre entra mucho sonido en cualquier sitio, ¿no? en cualquier contexto. No es del todo realista que solo esté sonando los pasos de una persona que va por una ciudad, pero hay veces que es muy interesante hacer eso, ¿no? que solamente suene los pasos de quien camine y el tráfico y todo desaparezca. ¿no? Eh, Venga, pues vamos a ver el, este fragmentito. Quizás os pongo, no pasa nada si se queda la luz apagada, para no marearos, pero quizás os pongo un momento en, en contexto. La película es una especie de exploración poética de un territorio en el, en el sur, en la, pertenece a la provincia de Huelva, colindando con la provincia de Cádiz, que hay una playa virgen ahí. Eh, Virgen, porque pertenece a Doñana. Es una, una zona, una reserva natural protegida, entonces ahí no, no hay, digamos, como nada intervenido por la mano de, de los hombres. ¿no? Es como un territorio así virgen, un poco arcaico, y en esta zona no vive nadie, con la excepción de unos, unos poquitos hombres así medio ermitaños que tienen unas cabañitas ahí, así como muy discretas. Son ellos un poco piratas, un poco outsiders. Eh, y están viviendo ahí desde hace, desde hace mucho tiempo y son una excepción ¿no? en este sitio. Y sus casas están como medio, medio escondiditas entre las dunas, entre las arenas y tal. Y con la película hice una exploración de ese territorio sin saber muy bien de qué, de qué iba a hablar. ¿no? Y es como que... El, el tema se me fue revelando mientras hacía la película. Si es que había un tema, que tampoco creo que sea una peli de tema, me parece que es una peli más de mirada, pero o los temas de la película se me, se me fueron revelando a mí conforme la hacía. Y con esta escena en particular apare, aparecieron cosas. Eh, también un matiz que creo que es importante decir: en este paisaje hay como una leyenda eh, acerca de una posible ciudad arqueológica que nunca se encontró y que varios arqueólogos han estado buscando ahí, en esa zona. Y como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un arqueólogo alemán y un inglés que como reunieron muchos fondos para excavar ahí, tenían la idea de que ahí seguramente estaba como la gran ciudad de Tartesos, una civilización como del del sur de la península de la que nunca se ha encontrado como una gran urbe, solamente objetos sueltos, pero nunca la ciudad. Y estaba esa hipótesis de que podía estar aquí, lo cual a mí me resultaba como muy goloso, ¿no? Que en un sitio tan virgen donde no hay ni Cristo solamente proyectar con la imaginación ahí una gran ciudad, una gran civilización, pues me parecía como que daba mucho juego, ¿no? Entre el lienzo en blanco de dunas y de un paisaje como virgen, proyectar ahí esa imagen de una gran civilización sobre la cual hoy en día solo hay arena y estos cuatro o cinco piratillas que viven ahí hoy en día. Entonces, bueno, arena, ¿qué se esconde debajo de la arena? ¿Qué hay encima de la arena? ¿Qué sepulta la arena? Eh, qué otras épocas quedan enterradas bajo la arena, pues son temas con los que me apetecía trabajar, no sabía muy bien cómo, desde luego en rodaje no lo tenía del todo claro, en montaje por suerte encontré que tenía bastante material para articular esta oración que vamos a ver ahora, que habla un poquito de, de, de esto. Bueno, no adelanto más a ver qué, qué os parece a, a vosotros, ya voy contigo, y, y sí os quería decir que, así como ahora viven cuatro tipos solitarios en estas cabañas, Hace 15-20 años había un par de ellos más que son pescadores que también vivían así de forma aislada. Fallecieron, pero sus cabañas están ahí abandonadas y son como bueno, pues eso también una, una pequeñita ruina de, de, no de no de tartesos sino de una vida que estuvo ahí hace poco. Sí. Ah, claro preguntarte por el rodaje porque como dices que era una exploración sí. pues si estabas con equipo o si tenías la libertad de estar tú solo filmando días y días y, y éramos un equipo a veces fuimos cuatro personas otras veces tres y durante una semana yo solo sí. cuando éramos tres bueno mmm, Bien, o sea, creo que lo, lo, lo curioso, entre tres y cuatro se sintió mucho la diferencia. Como si cuatro fuésemos una multitud y de repente tres ya estuviesen las fuerzas más equilibradas entre quienes estábamos detrás de cámara y quienes está delante de cámara. Creo que ahí es donde se armonizó un poquito la cosa. Y cuando yo me quedé solo, bueno, pues filmé cosas que no involucraran diálogo, sino... Paisajes, espacios, retratos de personas haciendo cosas pero sin hablar, porque no tenía sonido directo, solo, solo imagen. El sonido está como raro, ¿no? Eh... ¿Qué pasa acá? Me ha parecido a mí que estaba un poquito raro el sonido, ¿no? Como no, no sonaban casi los graves, ¿no? Como. Eh... Bueno, mmm... no sé si lo que os contaba antes os ha resonado con esta secuencia, esta frase eh, y esta manera de utilizar el propio territorio, la arena las cabañas abandonadas, etcétera, para hacer esta especie de paseo por la historia del lugar, los habitantes que estaban que ya no están, las, en fin, eh, los veraneantes que aparecen de la nada y que de pronto se, se van como uno de tantos veranos que pasará por, por este sitio y tratar de poner en relación un tiempo más micro, que tiene una escala más humana, con un tiempo más macro o un tiempo casi geológico, como el, como el tiempo de del planeta, no sé, no, esta cosa de la arena moviéndose que va sepultando arbolitos y cositas a su paso, a mí me, bueno, para mí resuena un poco con esta idea de un tiempo geológico que no, que como si fuesen engranajes de, de un reloj con rueditas pequeñas que tienen que ver con el tiempo humano y otras ruedas más grandes que tienen que ver con el, el curso de, de algo mayor, no, de algo más grande. Eh, Creo que, creo que se nota también en la manera en la que montamos esta secuencia que yo tengo una tendencia un poco al, al corte suave. No sé, es una ten... Me doy cuenta de que yo tengo ten tendencias, que no sé muy bien de dónde vienen, pero tengo tendencia al corte suave, o sea, a la imagen que se derrama en la siguiente imagen, a buscar como continuidades sensoriales y que hay veces que privilegio eso por encima de la continuidad de sentido o por encima de la construcción de un discurso. Para mí lo ideal es poder conciliarlo, pero mi tendencia es a tratar de encadenar imágenes en base a elementos sensoriales que hacen que un plano llame al siguiente plano o que un plano se derrame en el siguiente plano, incluso a veces si eso atenta contra el sentido o contra el significado. Idealmente, insisto, lo creo que lo suyo es poder conciliar el movimiento del sentido con, el de, con este otro movimiento más sensorial, más epidérmico, pero mi tendencia es a, a este tipo de, de construcciones, de la misma forma que me doy cuenta de que tengo la tendencia de casi nunca contextualizar y empezar siempre con el detalle. Es raro que a mí me dé por empezar una secuencia con un plano general del sitio donde vamos a estar ahora. En plan, te muestro como una calle y ahora me acerco a esto, o te muestro un salón y ahora me voy a las personas que están sentadas en el salón, sino que casi siempre empiezo con lo pequeño y poco a poco vamos descubriendo el espacio. Y creo que eso lo he hecho siempre así de forma intuitiva, no es que haya una, una norma para mí en esto, pero creo que tiene que ver con que se parece más a nuestra experiencia del mundo. Nosotros no, no tenemos esta visión tan holística del mundo y llegamos a los lugares y tenemos siempre como una visión muy, muy cerrada y muy, desde un ángulo muy limitado. Y si acaso poco a poco, si nos movemos por el espacio, empezaremos a entender el espacio un poco mejor. Y lo mismo en lo que concierne no solo a la comprensión del espacio sino a la comprensión de lo que está pasando. Llegas a una fiesta que empezó dos horas antes de que tú llegas y ves unos que sonríen, estos que están serios, qué coño habrá pasado aquí? No tienen ni idea de lo que ha pasado. Esa percepción limitada del que llega tarde a los sitios o desde el que ocupa un lugar, un emplazamiento de una sola persona, no, no de ver las cosas como la ve el conjunto de las personas, sino de un lugar. Eh, Creo que, que de alguna forma me influencia en mi manera de montar. La cosa como de, de, de mirar desde un sitio y e ir poco a poco avanzando, pero no una visión totalizadora que pone en escena, que pone un contexto. Aquí es donde va a ocurrir la siguiente escena, que involucra a este, a este, a este y a este. Y ahora vamos a ver qué cara pone Fulano, sino que empiezo en detalles. Es decir, dejo mucho fuera de cuadro, dejo mucho por descubrirse. Y... Para mí esto es interesante, creo que tiene que ver con lo que, lo que podemos llamar como la erótica del, del, del cine, que tiene que ver con que siempre vemos las cosas de forma un poco parcial y un poco tapada. Y tiene que ver con eso, con lo que decía nuestra experiencia del mundo. ¿no? Yo creo que monto también o intento, no sé si es tan, no es tan consciente de esto, Tien, tiendo a hacerlo así, es más bien intuitivo, pero tiendo a montar las frases de montaje de una forma tal que, que evoquen la experiencia de ir al sitio, la experiencia de estar en el sitio, no la experiencia de que te lo cuenten y te lo describan, sino la experiencia de estar en el sitio. Entonces me salen a veces como oraciones de montaje un poco inmersivas que si tienen algo esto como de estar en el lugar, decir, coño qué pasa aquí y me obligan además a tener la paciencia de sentir cómo se mueve la arena y me someten a el ejercicio de paciencia de Ver cómo cambia la luz y me. O sea, una manera de montar que de alguna manera no enuncia, sino que propicia una experiencia, que propone una experiencia, una experiencia inmersiva, en un sitio, en un espacio, en una temporalidad. Eh, y con respecto a lo de dejar cosas fuera de cuadro, pues sí, he, he dicho así como muy de pasada esto de la erótica del cine. Yo creo que tiene que ver con que a pesar de que vamos montando de forma muy intuitiva y de manera como en mi caso como muy sensorial eh, creo que creo que el, con las películas también estamos siempre como o debemos creo que interpelar de alguna manera al deseo del espectador y entonces el deseo, el deseo del espectador es lo que le hace al espectador participar de lo que está ocurriendo en una película. Si todo ya está hecho, si todo está comprendido, explicado y descrito, el espectador adopta una posición como más pasiva de que ve lo que le presentamos, pero su actitud no es tan activa de mirar y ser partícipe de lo que hacemos. Entonces, me parece que para que esto suceda, para que el espectador esté activo y mire, eh, ...hay que omitir cosas... ...hay que esconder siempre cosas... ...y hay que ser un poco estratégicos... ...en la manera de dosificar la información... ...que nosotros ya tenemos... ...porque estamos montando la película... ...pero quien la ve no sabe qué es lo que hay... ...y esta manera de ir dosificando... ...a mí me resulta también como muy... ...como una herramienta funda fundamental... ...para generar en el espectador... ...esta relación de deseo con aquello que mira... ...y digo erótica... ...en, en tanto que se opone a la idea de lo pornográfico... ...que lo pornográfico propone, digamos, como el deseo y la satisfacción del deseo casi que al mismo tiempo. Hay un objeto de deseo y se satisface ese deseo sobre la marcha. Lo que caracteriza al erotismo con respecto a lo pornográfico es que entre yo y aquello que deseo se interpone algo. Se interpone algo que pospone, aplaza la satisfacción del deseo. Y ese mismo aplazar la satisfacción del deseo no hace más que aumentar mi deseo. Si lo llevamos al terreno ¿no? de la sexualidad, algo de esto pasa con el erotismo, interponer algo. Eh, hay un objeto de deseo, hay una persona que deseamos y hay algo que vela, hay algo que muestra un poquito, pero también vela. Y ese velar provoca en nosotros el deseo de desvelar. Est esta idea, este paradigma un poco de lo que es el erotismo, a mí me resulta como fundamental, o sea, como, como un... Como como una idea clave ¿no? de cuando estamos montando. No saciar al espectador, no plantearle el deseo y la satisfacción del deseo simultáneamente, sino plantearle algo deseable, una imagen que llama, una situación que seduce, algo que seduce y al mismo tiempo aplazar la satisfacción de ese deseo. Creo que esto pone al espectador en una actitud mucho más activa y más partícipe de lo que está sucediendo. Eh... Y en cuanto a lo que decía de montar en base a criterios sensoriales, me acuerdo también, y lo, lo comento a veces en clase, que una vez me lo, me, me lo encontré bueno, en un libro de Octavio Paz, que es sobre la, la poesía, el arco y la lira, hace una pequeña, bueno, todo el libro es una exploración de lo que es el hecho poético y la poesía, pero hay una frase que me gustó mucho que decía que la poesía es un, un pulso sostenido entre la música y el sentido. Ahí, ahí queda, ¿no? Es eh, un pulso sostenido entre la música y el sentido. La poesía es muy musical y al mismo tiempo articula un sentido, eh, pero nunca traiciona lo musical para, para expresar de una forma como muy prolija el sentido. Es un pulso sostenido entre ambas cosas, ¿no? Y a mí me parece que en cine algo de esto sucede también, ¿no? Eh, estamos articulando sentido. Al montar planos y poner un plano detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro, estamos articulando un sentido. Pero también estamos componiendo algo que se parece bastante a una pieza musical. Yo pienso las películas también bastante así. De hecho, muchas veces en mi cabeza la divido como por bloques pensando bloque. no sé, bloque de crispación. bloque. somnoliento, bloque. y lo pienso muchas veces casi eso, como si fuese una especie de composición musical que atraviesa diferentes pasajes. Y no tanto los organizo en base a sentido, que también, pero muchas veces en base a, como si fuese una especie de, de trocito de música, ¿no? Momento, tre bloque trepidante, valle de serenidad, así pienso a veces las películas mientras las estoy montando, y no tanto primer acto, segundo acto, tercer acto, sino arranque, arranque arrebatador, valle de no sé cuánto, resonancia tal y... Bueno, creo que se, no soy músico, pero creo que se parece un poco a la manera en la que un músico puede pensar y escribir una partitura, como una especie de itinerario de sensaciones y emociones que se van sucediendo de una forma secuencial. Pues algo parecido. Entonces, en el cine, lo musical, y cuando digo lo musical no quiero decir música, sino la parte abstracta del cine, la parte que tiene más que ver con su, con su cualidad plástica, eh, es, es crucial. Y hay veces que tenemos conflictos. A todos los que estáis aquí, que seáis montadores, os habrá pasado alguna vez que para que algo se comprenda tenéis que meter un plano que nos no gusta. Es decir, es que esto no se entiende, pero quizás si metemos este plano y tal, y ahí se genera una tensión. Y cada cual, yo no tengo cuál es la respuesta, cada cual tiene que resolver esa disyuntiva y ahí se ve un poco qué es lo que cada cual privilegia. Yo, yo tiendo más a sacrificar la claridad con tal de no traicionar la música de la película. Insisto, cuando digo música no quiero decir música del oído, sino la, 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 la cualidad musical que tiene el cine, las imágenes, como música de, de los ojos, digamos, ¿no? Eh, y en algunas películas esto es como más un imperativo. Hay otras que son, depende también de la película, ¿no? Hay películas que son más discursivas, que plantean un discurso o que plantean un enunciado. En el caso de estas películas, pues hombre, parece que tiene un peso el contenido de lo que se enuncia que nos lleva a veces como a sacrificar un poco el aspecto más formal de la película con tal de conseguir esa claridad discursiva, ¿no? mi tendencia quizás es a tratar de cuidar y mimar mucho la parte más formal de la película, más abstracta, más, más musical, y de hecho me sucede muchas veces que estoy montando películas y solo a mitad de camino empiezo a entender de qué va la película. Eh, pero sensorialmente yo he podido avanzar. Hay montadores que necesitan desde el día uno que se señale un, una meta, digamos. Pero ¿a dónde va esta película? ¿No? Pero ¿de qué? Yo te ayudo a montarla, pero pero de qué va, qué queremos con la película? Y yo creo que es legítimo que un director diga, no tengo ni idea. Yo, yo quería filmar ese sitio, me atraía, he filmado, pero no sé muy bien qué estoy diciendo yo con esta película. No lo tengo claro. A lo mejor lo descubro mientras la hago, ¿no? Creo que es legítimo y eso no debería de Digamos, como de generarnos una parálisis de hostia, pues no puedo empezar a montar si no me dices de qué va la peli. Claro que puedes empezar a montar. Coge una imagen que te guste y ponle otra detrás y otra antes, y ya hemos empezado a montar, ¿no? Y ya empiezas a generar una oración, ya, ya empiezas a construir una frase. Y. Poco a poco el sentido surge, si es que es increíble, pero siempre de pronto surge el sentido. Parece que inconscientemente ya estamos construyendo significado, aunque a nivel consciente no lo sepamos aún, vamos como a tientas, este plano va bien detrás de este. Y este otro, mira qué bien funcionan con la energía que, este tiene, que tiene este plano, qué bien recibe la, esa energía al siguiente plano. Pero no sé muy bien a dónde va esta oración, pero bueno, ya lo, ya lo descubriremos. Tanto así que hay veces que montar una película es coger los planos que te gustan y jugar con ellos a ver qué sale. E y descartar los que no te gustan. Porque muchas veces son como una especie de parásito ahí que se te ha metido y este plano, porque lo tenemos que meter? Bueno, porque aquí es donde se entiende que. coñazo? Y ¿sí tan importante es entender eso. Entonces, depende mucho, depende mucho de la película. Esto que estoy diciendo no se puede tomar así como muy al pie de la letra, porque depende de la película. Quizá hablo así porque he tenido la experiencia de trabajar más en películas. Que, que están más ¿no? en, en los dominios de lo sensorial y el, en los dominios de otro tipo de relato no tan, dis, no tan discursivo o no o tan ensayístico o no tan narrativo, ¿no? sino que están en, en esta especie de, de, cine, de cine experiencia, por, por llamarlo de, de alguna manera. Pero bueno, ahí hay un pulso interesante entre, entre música y sentido, como dice Octavio Paz sobre, sobre la poesía, pues creo que algo de esto sucede también en, en montaje. Yo edité una película que se llama Dead Slow Ahead, es un documental de ciencia ficción. Dijeron que es una paradoja curiosa, ¿no? Documental de ciencia ficción. Es interesante que usaron ese enunciado para publicitar la película en Francia. Los distribuidores franceses dijeron un documental de ciencia ficción. Y es muy curioso porque eso recogía una idea que surgió durante el montaje. Es una película filmada a bordo de un barco carguero que no tiene nada de ciencia ficción. Es como muy concreto. Pero la manera de filmar de, de Mauro, que es director y fotógrafo de la película, y digamos, su, su mirada transfiguró ese barquero en algo más. No era solamente un barco carguero, sino que era algo más. Era un espacio de enajenación, era un no lugar, era un sitio donde eh, los hombres, los trabajadores del, del barco parecían estar como subyugados por una maquinaria que los superaba. Eh, parecía que el propio barco fuese como una especie de animal metálico y de hierro que, que fagocitaba o se tragaba a los hombres que trabajaban en el barco con tal de mantenerse en marcha, en fin. Pero todo esto que acabo de decir ahora son sensaciones que yo tenía mientras miraba el material. Eh, es un barco carguero. Pero, de nuevo, ¿no? la, el, el, la visión de quien filma, en ese caso consiguió transmutar o hacer esta alquimia de convertir el barco carguero en algo que, es, que a mí me recordaba una nave espacial. Y mientras mirábamos el material, pues lo comentábamos, ¿no? Coño, esto parece, esto parece una cosa como del futuro, ¿no? Y de repente, claro, filmaba orillas, desde el barco filmó orillas como pasó por el canal de Suez. Pues filmó orillas muy desérticas, ¿no? Y dice, Hostia, se ha acabado el mundo, esto parece el fin del mundo. De repente había otras orillas como más habitadas, donde se veían ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir del visionado del material surgieron unas ideas que luego se convirtieron un poco en nuestra brújula cuando montábamos la película. Todas esas ideas las pusimos por escrito, dijimos: ciencia ficción, nave espacial, se acabó el mundo, eh, nos hemos cargado el planeta las máquinas han cobrado autonomía propia y ya andan por sí solas y los pocos hombres que han sobrevivido están así como a la sombra de las máquinas. todas estas ideas las escribíamos y son cosas que surgían mientras mirábamos el material. y luego montar la película fue básicamente le fuimos fieles a esas primeras impresiones, a esas primeras sensaciones. Eh Claro, el tiempo del visionado para mí también es crucial para esto, ¿no? como ver cómo respondo yo de manera sensible al material, ponerlo en común con el director y si efectivamente hay ahí un terreno común, compartido de percepciones y sensaciones afines, pues en base a eso vamos a montar. Entonces, no se trata, no se trata de, de, de... no hacía falta meter voces en off y efectos y tal para decir que esto es una nave espacial y el futuro, no. Es solamente una sensación que yo he tenido y estaría bien si quien vea la película tiene la misma sensación. Es quedarse un paso previo al de querer convertir el barco en una nave espacial. Si hubiese sido, digamos, más como hacer un trabajo más como de found footage y de encontrarnos esto, no, a la mierda el barco, vamos a hacer como que fuese una nave espacial, metemos intertítulos y no sé qué. Eso sería como un paso más allá en la reescritura del material. Nosotros nos quedamos un puntito, un paso antes que para mí es interesante. Yo he tenido esta sensación mientras veo el material, voy a montar la película para que el espectador tenga una sensación semejante. Y voy a hacerlo con cuidado, que esto es como otra de las cosas delicadas ¿no? de nuestro oficio, en los que montamos. Nosotros cuando montamos estamos orientando la mirada del espectador y le estamos imponiendo unas duraciones y unos tiempos, y estamos imponiendo una secuencialidad. El espectador no decide qué plano viene antes y cuál después, o cuál salta. Eso lo decidimos nosotros. Es como un poco violento, ¿no? hay algo muy impositivo en esto. no A mí siempre me da un poco de cosita esto de decir, joder, qué, qué dictatorial. O sea, estoy decidiendo que esto lo va a ver así, en este orden. Entonces, como bueno, entraña una responsabilidad también, que yo trato de traducirla, digamos, o la formulo como, ok, yo oriento la mirada del espectador, pero voy a tratar de hacerlo de una manera que no, que no estrangule su imaginación y que no secuestre el significado, o sea, que no, que no delimite el sentido de una forma como muy claustrofóbica. Creamos sentido, pero yo prefiero pensar que creamos como posibilidades de sentido, no un sentido inequívoco que va a ser el mismo para todo el mundo, sino abrir espacios de sentido, espacios abiertos de sentido, no, no, muy, no muy delimitados. Como espectador yo lo agradezco, a mí me gusta perderme en las películas que veo. Eh, pasearlas, así como sentir que estoy dentro de la película y que, y que puedo pasear por la película, e intuyo que va por aquí, no estoy del todo seguro, y cuando estoy a punto de perderme aparece algo a lo que me agarro y digo, ah, voy, voy bien, esta es la película, o sea, estoy viendo la película que, que, que los cineastas han hecho, ¿no? y ir poniendo estratégicamente en ese caminito algunos asideros que sirven un poco como de orientación, ¿no? pero tratar de no estrangular el, el sentido demasiado. En esa película de Sloahead, con este dilema de la música y el sentido, el pulso entre música y sentido, nos pasó una cosa curiosa. Ese es un barco carguero que transporta materia prima de un sitio a otro y cuando Mauro estaba filmando, estaba transportando trigo desde Ucrania hasta Jordania. Y el trigo se mojó, le entró agua al barco y el trigo se, se mojó. Entonces cuando el barco llega a Jordania, unos inspectores como de sanidad de allí de Jordania, que hacen su trabajo que consiste en ver la mercancía y tal y cual, pues los inspectores llegan y ven que, ven que el trigo está mojado. Y que este trigo no sirve, esto se ha podrido aquí durante la travesía. Entonces el comprador del trigo, que es Jordania, dice, no queremos este trigo, esto es vuestra responsabilidad. Y el capitán del barco, como capitán, tiene que decidir qué hace. Si sí, avisa a la compañía Naviera, oye, que se nos ha mojado el trigo, eh, no nos lo van a sacar porque ya no lo quieren, pero está ocupando la bodega, hay que sacar este trigo. El capitán le podría haber consultado eso a la compañía Naviera y la compañía Naviera decir, ok, pues nosotros pagamos para que ahí mismo, en ese puerto, saquen ya el trigo y lo tiren a la basura, hagan lo que sea con él, pero que nos lo saquen con una máquina. El capitán, por no meterse en ese marrón de avisar a sus superiores de lo que ha pasado, dice, no pasa nada. Seguimos navegando y mis hombres sacarán el trigo del barco. Y son toneladas y toneladas y toneladas de trigo en una bodega. Y es una locura esto. O sea, hombres a mano llenando cubos y sacándolo. Se pasaron como un mes vaciando. Y todo el personal del barco, los de la sala de máquinas, los de la cubierta, los suboficiales, todo Kiski... Tirando cubos para abajo, llenándolos de trigo, subiéndolos para arriba y tirándolos al mar. Es como muy delirante eso, ¿no? Y dice mucho de la locura de el, el, el volumen, digamos, mercantil, la manera en la que se mueven las mercancías en, en nuestro mundo de hoy, en nuestro presente, es muy delirante. Pero contar eso era un coñazo. O sea, contarlo bien era súper engorroso. Contar todo lo que había pasado, el inspector de sanidad el tipo que dice no esto no lo queremos el capitán que recibe la noticia que tiene que reflexionar sobre lo que hace que tal... una película que era tan abstracta y tan sensorial contar eso bien era súper engorroso o sea requería un esfuerzo como de muchos planos muchas escenas que poco a poco fueran contando el surgimiento del conflicto la manera de posicionarse de los personajes frente al conflicto el dilema de qué hacer tomar una decisión llevarla a cabo y era un caramelito, digamos, o sea, como contenido narrativo era un caramelo, porque no dice, dice mucho acerca de esta locura, tirando toneladas y toneladas de trigo al mar. Mientras en otras partes del mundo, pues están, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque ha entrado un poquito de agua. Bueno, pues decidimos en este pulso entre la música y el sentido privilegiar la música y renunciar a ese, a ese caramelito, a ese diamante narrativo y enunciarlo de una forma muy elíptica y tramposa. Con una escena donde pusimos unas cosas de walkie-talkie en off que, que, que se, grabaron, se grabaron por aquí, por el rabal, de los marineros que eran filipinos, y aquí hay una comunidad filipina grande, y se grabaron. Ah, está, está entrando agua, no sé qué, y suenan estos walkie-talkies mientras vemos una imagen como simplemente como de, de la cabina de mando del barco, con el barco así oscilando. y por off, unas llamadas de walkie-talkie hablan de, de lo que está sucediendo y nos quitamos de un plumazo en un solo plano con este recurso de sonido la explicación de que ha entrado agua y ya luego vemos a los tipos tirando trigo y podemos entender que hay una relación causal entre lo que, ha, lo que hemos oído a través de los walkie-talkies y que estos hombres estén tirando trigo al mar. Pero a nivel narrativo está enunciado de una forma súper frágil, como muy precaria, dos, dos pinceladitas. A nosotros lo que nos gustaba era ver a tipos tirando cubos de, de trigo al mar, no tener que explicar por qué están haciendo eso, que era un rollo. Y, todo, y toda la historia de que el capitán, el inspector, el barco ahí en la orilla. Además, mostrar el barco en Jordania con un inspector de sanidad ya entrañaba meter en la película imágenes de un mundo muy reconocible. Se veía una ciudad ahí y a nosotros nos interesaba privilegiar esta cosa un poco apocalíptica del fin del mundo, con lo cual todas las orillas, que, o todo lo que se ve de tierra en la película, que mayormente estamos siempre en el mar, pero todo lo que se ve de tierra son voluntariamente o bien desiertos o bien polos industriales así tipo Blade Runner, pero nada de ver una ciudad con un hombre sacando un perro. O tráfico, o semáforos y cosas así, porque eso es demasiado reconocible y demasiado de nuestro mundo. Y queríamos que el espectador tuviera la misma sensación que tuvimos nosotros de ciencia ficción. ¿Cómo la conseguimos? Y esto también es otra lección que tuve yo interesante, a través de las omisiones, o sea, generar en el espectador es aquella sensación de un futuro que ya está aquí, donde las máquinas parecen autónomas y los hombres trabajan servilmente. Para que la maquinaria nunca se detenga, como una especie de casi alegoría, ¿no? de, Con ese barco como una alegoría del, del, de la idea del progreso o del peligro de la idea del progreso, etcétera, etcétera. Podíamos construirla simplemente a base de omitir información. Es sacar, no es tanto poner. Y generalmente este principio de sacar a mí se me ha revelado como, como fundamental cuando monto. No se trata tanto de qué voy a acumular, sino de qué voy a esconder. ¿Qué voy a quitar? para que la sensación del espectador sea afín o de alguna manera cercana a la que yo he tenido y, y, y en base a la cual me apetece trabajar. Eh, no, esta idea de, de, de quitar, con tal de, con tal de que decidas qué, qué va a estar visible por encima de la superficie y qué va a quedar escondido por debajo de la superficie, omitido, eclipsado, las sensaciones serán unas u otras. Y creo que en este sentido también es interesante, así como, nos de, que así como nos desembarazamos de mucha información útil narrativa acerca del mundo en el cual están ocurriendo estas imágenes, creo que siempre es como muy útil omitir, sacar, esto también tiene que ver con lo del erotismo que hablaba hace un, hace un poquito, de dejar siempre cosas ocultas, de ver solamente una parte del todo y que esa parte del todo estimule mi imaginación para yo completar lo que no estoy viendo. Entonces, no describir no poner tantas imágenes no describir el universo sino mostrar con pocas pinceladas hacer un pequeño dibujo con pocas pinceladas que exija al espectador un ejercicio imaginativo de completar ¿no? eh... se me ha ido una idea qué quería decir bueno volverá eh... cómo vamos de, de tiempo? Vale. Os voy a poner un fragmento, ya que estoy hablando mucho de esta, de esta peli de Dead de la peli del, del barco carguero, eh, que ilustra un poco otra de las ideas en base a las cuales trabajamos, que surgió mientras mirábamos el material y que tratamos de encarnarla con, con esta manera de construir. Vale, si ¿sí podemos apagar la luz. Gracias. Aquí es bastante oscura esta escena, si se, si se pueden apagar a tope. Claro, no sé si es yeah aquí el diseñador de sonido de la peli y lo siento mucho, tiene que estar sufriendo porque, porque hay, algo está pasando con el sonido, que está rarillo, pero no, no sé si es un problema de conexión. Sí, yo, yo me da la sensación de que algo se ha debido de mover, porque antes hicimos una prueba y, y estaba guay, pero puede ser que yo aquí haya pisado algún cable, no lo sé. No sé pero bueno eh, bueno, en, en, en esta escena estábamos tratando como de poner en relación algo que surgió mientras mirábamos el material también, que es que nos pareció que la película, algo se estaba librando ahí en una especie de triángulo entre, entre lo humano, la máquina y lo divino. Entendiendo por divino, bueno, algo trascendente eh, que nos sobrepasa y que no podemos entender y que no podemos controlar racionalmente ni podemos querer. Gobernar con, con, con la mente y con los sentidos, y que de alguna manera nos parecía que se transmitía un poco con, bueno, con el océano. Es como que se generaba un vértigo extraño al ver la escala entre los hombres y la máquina, y luego más vértigo aún cuando veíamos que esa máquina tan terrible estaba encima en mitad de una inmensidad inabarcable también. ¿no? Y con, nos planteamos a veces el montaje como una manera de triangular entre, entre estos tres polos. El hombre, la máquina, lo trascendente. Y en esta escena, en este clip, más o menos se condensan. Empezábamos con estos océanos, una secuencia como contemplativa que dura mucho de un montón de paisajes. Habéis visto solo la, par la parte final, pero duraba un buen rato, que uno entra en un trance contemplativo muy particular y esta cosa flotante del barco. De pronto aparecían maquinitas que intentan de alguna forma traducir ese universo. Eh, a, a números, cifras, datos, ¿no? una brújula, un, un mapita donde se ve el transcurso del barco, una sala de control y de ahí pasamos como a las entrañas, a las tripas de la bestia, en las grutillas esas donde hay como un hombre limpiando. ¿no? Claro, cuando llegamos al hombre que limpia, el peso de todo lo anterior... Eh, de alguna forma como que recae sobre esas imágenes. Y esto es como otra cosa interesante también. ¿no? Una amiga mía montadora, Elena, habla siempre de la baba del caracol, que una película va avanzando en una especie de tiempo lineal, pero va dejando una estela, va dejando un rastro. Y esa estela de lo que ya hemos visto y, ya lo, que, y lo que hemos oído, de alguna manera pesa aún o, o condiciona la percepción de lo que está sucediendo ahora en el, en el tiempo presente, ¿no? de la visión. Y yo siento que algo de esto está funcionando aquí cuando llegamos a este hombre particular, ¿no? muy desasosegante este tipo metido en esa gruta, cuando sabemos que ese agujero claustrofóbico está dentro de una máquina enorme, también llena de aparatitos y cositas en sí misma claustrofóbica, que a su vez está dentro, no hay algo de matriusca en esto, no que a su vez está dentro de este mundo inmenso, eh, ingobernable y trascendente. ¿no? Y estamos pendulando un poco entre estas... Entre estas tres escalas, tratando de construir un tiempo, y esto era como un poco un desafío que yo me planteaba mientras montaba esta película, de construir un tiempo no antropocéntrico. Eh, podríamos decir, como tratar de, de, de articular un tiempo que no fuera el tiempo de nuestro tiempo, el tiempo de nuestras acciones, el tiempo de nuestro pensamiento, sino que fuera un tiempo raro. Y que es algo que si lo haces en una sola escena no se lee o no se percibe, pero que si, digamos, como que te propones que toda la película esté articulada o respire, tenga esta cadencia o esta respiración más próxima. Al ritmo, a la velocidad del océano o al ritmo, a la velocidad de la máquina, de lo que pudiera estarlo al ritmo, a la velocidad de las personas, de cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestros gestos, acaba por generar, de una, de una manera no literal, sino de una manera formal, eh, acaba de generar una sensación muy extraña de enajenación en el espectador. ¿Qué cojones? O sea, que, que es inhabitable. Una película que tenga algo un poco inhabitable. Yo mientras miraba el material también tenía muchas veces esta sensación de, de frío, de, de desamparo, de soledad, de sentirme muy pequeño. Creo que lo de la ciencia ficción venía más por ahí, no tanto de ver cosas fantasiosas, ¿no? sino que decir, ¿qué, qué, ¿qué mundo es este? Que no está hecho a mi medida, esto no es en no es mi escala, esto no, me, no está mullidito, ni es cálido, ni me abraza, ni me acoge este sitio, es un sitio donde es totalmente inhóspito y donde me siento sobrepasado por algo que, que me atemoriza, también me causaba un poco de miedo el material, tenía algo de, de ciencia ficción pero también un poco de terror. Y a base de este ejercicio que os comentaba de omisiones, de no dar ciertas informaciones y de hacer una selección muy, muy intencional de qué material se va a usar en la película y qué no, y qué tiempo darle a los planos, tratar de generar esta experiencia un poco enajenada de estar en un sitio que no, que no parece humano, ¿no? Que, que parece otra cosa. Entonces, no, no es tanto a través de lo discursivo o del, o del lenguaje oral que se está diciendo o se está reflexionando sobre a qué mundo nos conduce la idea de progreso, no es tanto desde el discurso ensayístico, sino que es más desde la propia forma de la película que podemos... Digamos, como tratar de hacer florecer ese pensamiento. ¿no? Dices, hostia, si el progreso es esto, eh, vaya tela. Entonces, bueno, para mí fue también como esta película, como una oportunidad muy interesante de explorar esta otra manera de articular sentido, que no pasa tanto por el lenguaje oral ni pasa por las relaciones causales de las cosas. Hay muy poca causa-efecto en esta película y, de hecho, hay mucha libertad, digamos, de profanar lo que fue la cronología de los acontecimientos. No estábamos en absoluto sujetos, no nos planteamos nunca serles fieles al itinerario real que hizo ese barco, en qué puertos estuvo primero, en cuáles estuvo después, en qué momento pasó esto, en qué momento pasó lo otro. Nada de eso nos importó. Nos emancipamos de cualquier condicionamiento en ese sentido y construimos un tiempo propio de la película y construimos un espacio propio para la película, que es este, que es este barco, ¿no? una especie de eh, barco espacio enajenado. Esta eh, vez se me ha ido una cosita que quería comentar respecto a, a la película. Sí. sí, sí, me salvas de un, de un pequeño escollo. Estaba diciendo esto último, como se me planteaba la duda de, de la esencia de la película. Bueno, para empezar, no sé si fue una película muy escrita, no. y me imagino que no, no, pero como que me planteaba si después de un proceso de montaje de este tipo se mantiene la esencia del proyecto, por lo, por lo menos visto desde la perspectiva a lo mejor de las personas que dirigieron o escribieron, o si realmente desde el principio se planteó como que fue una cosa completamente que se escribiría en postproducción, por así decirlo. Esta película en particular transcurre toda ella en un barco carguero y, y el director y fotógrafo Mauro no, no es marinero, entonces tampoco tenía un conocimiento muy ¿no? profundo de cómo es la vida a bordo de un barco carguero. Creo que él tenía más como el, el deseo de conocer cómo es la vida ahí. Había tenido una vez una experiencia de asomarse a, a sacar unas fotos en un, en un barco en Chile y le gustó lo que vio. Pero fue como, nada, echó unas horitas en, un, en un barco carguero que estaba detenido ahí como cerca de, cerca de la costa. Y esa creo que fue la semilla que le hizo pensar en hacer una película en un barco carguero. Pero claro, es un tipo de película que no admite o para la cual no pudo hacer un trabajo de investigación. Pero es como que la investigación y la ejecución de la película fueron a la par. Él y un sonidista se subieron, consiguieron un permiso, lo cual es algo bastante extraordinario, para acompañar a los marineros en las travesías que hace el barco carguero durante dos meses y medio. No hubo un trabajo previo de investigación, bueno, lo hubo, pero más investigación literaria, de ver datos, de leer cosas y tal, ¿no? Pero la experiencia de estar realmente en el barco la hizo mientras hacía la, la peli y no llevaba guión, ni, llevaba, ni sabía qué tripulación se iba a encontrar, ni de qué nacionalidad iban a ser, ni si se podría, como podrían haber sido chinos que no hablará ni palabra de inglés y le tocó de los muchos frentes o las muchas compañías con las que pidió permiso para subirse a bordo, tuvo la suerte de que respondió una naviera griega con tripulación filipina que hablaban o chapurreaban inglés más o menos, y eso permitió un poquito de, de entendimiento y al mismo tiempo la suficiente distancia, porque si hubiesen sido españoles habría sido otra cosa, o latinoamericanos habría sido otra cosa, pero hablar un poquito de inglés pero tampoco tan fluido, creo que ¿no? permitió esa cosa como de puedo conectar con ellos un poco, pero al mismo tiempo hay una cierta distancia. ¿no? Y no había nada escrito, sino que son dos meses y medio de estar filmando de todo y se probaron distintos registros también, o sea, ensayó diferentes maneras de acercarse a esa realidad. Y mientras mirábamos el material, bueno, Mauro traía obviamente el peso de la experiencia de haber estado ahí, las sensaciones que había tenido, eh, que serían muchas, pero luego las imágenes hablan de forma muy elocuente. Y viendo el material... Había cosas que, se que las desechábamos rápido porque no, no vibrábamos al ver ciertas cosas más descriptivas o más antropológicas. ¿no? Había también en algunas cosas la filmó con una mirada un poquito más antropológica, digo, en el sentido como de estar más con los marineros, más cerca de ellos, cositas de su vida, que te contaban cosas de su vida y no sé cuánto y tal. Y en cambio, nos pareció al ver las imágenes que donde la película era más fuerte, donde tenía más músculo, era en esa mirada, en esa mirada un poco alucinada. De, de, un, de algo extraño ¿no? de, de, y donde se generaba esta, este malestar, había un cierto malestar con el propio espacio como lugar inhabitable, con la manera de los trabajadores estar como un poco sonámbulos y, y, y no, a veces decíamos, dice, ¿parece? no parece tanto que estos marineros piloten la, el barco hacia donde ellos quieran, sino que el barco va donde el barco quiere. Y ellos están cautivos del barco. ¿no? Esta es una sensación que yo también tenía porque la... es por algo muy sencillo, que es que en la sala de máquinas no siempre hay alguien así pilotando. Yo eso no lo sabía, pero hay un montón de planos de la sala de máquinas vacía. Y este es un barco fantasma, ¿no? a la deriva. Esto va donde el barco quiere y aquí están los currelas. Hay muchas pantallas, siempre están mirando las pantallas los trabajadores. Dios, es como si ellos no, 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 no ejercen su, su voluntad sobre la máquina, sino la inversa. Y esto, que son percepciones así un poco caprichosas que uno tiene mientras mira el material, acaban siendo un poco la semilla o acaban marcando un rumbo y luego cuando montamos decimos, no, no, vamos a intentar sugerir eso mismo, vamos a intentar sugerir que esta gente está un poco a merced de una inteligencia superior, maquinal, extraña, y vamos a tratar de decir eso. Por varios frentes, o sea, por la manera en la que montamos colores, la manera en la que montamos tiempos y duraciones, la manera en la que construimos frases que pongan en relación lo macro con lo micro. Eh, y bueno, es un, un ejercicio muy formalista, ¿no? De, de, un, de un cine muy formalista. Y ahora me acordé, mientras hablamos de lo que quería decir antes, que también montando la película, y a veces uno se pregunta qué tanto puedes alargar la duración de un plano, qué tanto tensar esta. esta capacidad contemplativa del cine a veces y descubrir en el ejercicio de montar y de mirar lo que montas, descubrir que al final sobre lo que estamos trabajando es una especie de tándem que es estímulo y atención. Y tú modulas los estímulos y tú modular los estímulos de alguna manera está también haciendo que se module la capacidad de atención del espectador. Es una, parece una pareja de baile eso no de estímulo y atención pero es que van, van de la mano y según tú regules la intensidad de los estímulos el espectador modula su capacidad de atención y que tiene mucha capacidad de situarse en la frecuencia desde la cual tú le vayas a hablar al espectador y entonces un plano que en una peli puede ser un coñazo insoportable, en otra peli, si ese mismo plano preparas bien el terreno, puede transportarte y puede hacerte vibrar y, ¿no? y te, puede, te puede conmover o te puede mecer, que es algo que, otro verbo que usábamos mucho cuando montábamos la película, intentar hacer una película que ¿no? que el espectador se sienta como un poquito transportado y un poquito mecido por lo que, por lo que está viendo y oyendo. Y claro... En montaje somos muy conscientes de esto mientras montamos la película, somos muy conscientes de que los sentidos se agudizan y podemos provocar, y de nuevo aquí vuelvo a lo, a lo del erotismo, provocar el deseo de oír, el deseo de ver, el deseo de llegar en el espectador y las duraciones, las intensidades de las imágenes que usamos, las intensidades de los sonidos o las alternancias de imágenes y sonidos, provocan en el espectador un estado de atención que nosotros de alguna forma podemos ir controlando. A todos nos jabarapas. Yo una vez vi una película de James Manning que son cuatro planos de media hora cada uno. Yo no sabía lo que iba a ver. Y el primer plano duró media hora. Y cuando acabó el primer plano y empezó otro igual, pero en otra estación, yo hice así porque ya entendí lo que iba a ver. Digo, hostia, voy a, voy a ver cuatro planos de media hora: primavera, verano, otoño, invierno, de la misma cabaña en la, en la montaña. Y ahí en mí hubo una resistencia como de no, no, te va a ser duro y tal. Y algo pasa, no, hay una especie de alquimia ahí particular por la cual yo me pongo en ese canal y digo bueno pues venga, ok, y a partir de ahí tuve la experiencia y me abrí a esa propuesta y la propuesta me, me bueno pues me, me estimuló y me, y me funcionó eh, es esto no es como si tuvieras un control con el que modulas la intensidad del estímulo y la atención del espectador responde de, 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 de una manera, no sé cómo decirlo, pero de una manera afín. Eh, no es exactamente lo mismo, pero algo acerca de esto, decía también Robert Bresson en, en el libro que tiene, que es muy interesante, este de las notas del cinematógrafo, si, que no lo haya leído, si, si, si os dedicáis al cine, a, a mí me parece una lectura deliciosa. Y muy buen acompañamiento de sus películas, que también son deliciosas. Pero ver las películas de Bresson y leer el libro es muy, muy iluminador y muy didáctico. Y él, en uno de sus son aforismos, ese libro, en uno de sus aforismos, decía eh, provocar el deseo del ojo a través de los sonidos y provocar el deseo del oído a través de las imágenes y luego o algo así, ¿eh? no me lo sé de memoria. Y luego lo desarrollaba y venía a decir algo así como no estimulemos al espectador simultáneamente con la misma intensidad a través de las imágenes y los sonidos, porque se digamos como que se entumece la capacidad de atención del espectador. En cambio, si en un momento lo que la película propone es muy rico visualmente, mitiguemos el estímulo sonoro hasta reducirlo casi a nada. Y ese estímulo que entra por los ojos, pero está faltando algo, está faltando el sonido, de nuevo, la cosa de la erótica del cine, estimula en nosotros el deseo de escuchar, precisamente porque no hay mucho estímulo sonoro. Y viceversa, él va como basculando, de repente hay momentos de sus películas o escenas que a nivel sonoro contienen bastante información y en esos momentos la imagen es muy plana, muy poca cosa, algo fijo o se oscurece o es algo pobre visualmente, o algo que podemos leer muy rápidamente, una imagen que se lee de un vistazo, que no necesita de un acompañamiento. Y en cambio, el sonido está contando cosas. Entonces, cuando contamos con sonidos, la imagen no cuenta mucho y eso provoca nuestro deseo de ver más esos sonidos y viceversa. Cuando son los sonidos los que... Perdón, cuando es la imagen la que cuenta mucho, el sonido dice poco y nuestro oído quiere escuchar más, quiere completar la imagen con sonidos. ¿no? Entonces él ahí estaba hablando de algo que me parece que tiene algo que ver con esto que digo de la modulación del estímulo y la atención, ¿no? Del espectador generando siempre en el espectador este estado un poco como de, de deseo, de querer ver más o ir más o llegar más al, al fondo de algo. Sí. Eh, para conseguir financiación para estas películas, porque me has dicho que ibas con un equipo, ¿no? En tu película. Y Mauro también iba con un sonidista de cuatro meses ahí. Eh, ¿Fuisteis eh, directos y francos en la intención que teníais de simplemente explorar, de buscar en las imágenes y de luego encontrar la película después y de que quizá no había una narrativa directa y que era una película más sensorial? Hmm. ¿O lo propusisteis de otra manera o no había financiación? Bueno, no sé. No me acuerdo cómo hizo Mauro con su peli. Yo con la mía escribí un guión con una narrativa, pero en la primera página especifiqué que esto es una hipótesis de trabajo y que voy a trabajar con una realidad que me interesa por tal, 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 y que esto es como eso, esto es una hipótesis de trabajo, un primer planteamiento, pero que espero que quede superado por lo que suceda durante el rodaje. Historia, ¿no? sí, más Porque o menos este Ma... tipo de cine en, en, cuesta de encontrar mm. financiación si sí, eres como, que es una pena sí. y me sabe mal romper toda la poética de la charla con esta pregunta ¿no? pero sí. como que al final son cosas que nos encontramos ¿no? yo lo formulé así, en plan de podría ser esto y a, aquí va un relato aquí yo presento un relato que de alguna manera da cuenta del universo que quiero explorar y que digamos como que podría organizarse en un relato como este es un como sí si, no este universo del que quiero hablar podría configurarse en el ecosistema de, de este guión por ejemplo no pero esto es, esto es provisorio esto es un, una primera tentativa y efectivamente escribirlo a mí me servía como primer ensayo de, de qué tipo de película se podría hacer ahí como una hipótesis sí Tal, tal cual, una hipótesis de trabajo. Que luego, eh, en el ejercicio de hacerlo, pues va, va a quedar superada por, por otras cosas. Yo lo planteé así en el dossier y so supongo que Mauro haría algo parecido también. Hmm. Hmm. Una última cosita que quería decir, en base a esto y el pulso del sentido y la música, de películas como estas en las cuales se cuida mucho lo, lo musical y este tiempo, la duración, el estímulo, la atención, que creo que es muy importante también ser coherente con aquello que se propone porque resulta muy desconcertante cuando una película empieza con, un, digamos, como que, que, que empieza con un tipo de propuesta formal y luego se pasa a otra, y luego se pasa a otra porque lo quiere todo, no quiere renunciar a nada. Y está a veces esa tentación de no querer renunciar a nada y yo creo que la consecuencia directa que tiene sobre el espectador es que nos preguntamos quién diablo me está hablando, porque me está cambiando la voz todo el rato, es como el timbre de voz o el punto de vista del cineasta, que podríamos también decirle el timbre de su voz, no lo que dice, sino el timbre de su voz, ya no lo identifico en esto otro que estoy mirando ahora. Yo identifiqué una, un mirar el mundo determinado y ahora aparece otro mirar. Y a mí eso me genera desconfianza, tengo la sensación de que, de, de, de que no hay una mirada. Y os decía muy al principio de la charla que lo que tiene un impacto emocional más directo sobre mí es precisamente el empatizar con la mirada de alguien. Y que si, si tú haces una película y yo empatizo con tu mirada, es como si al empatizar contigo empatizo con todo. ¿no? Por eso hablaba de este sentimiento de pertenencia que me da cuando, cuando conecto con la mirada de alguien, es como si a través de ese alguien conectara con la especie a la que pertenezco. ¿no? Entonces, eso no sucede, esa conexión empática, cuando la película empieza siendo una cosa y luego es otra y luego es otra y dices, ¿quién, quién habla aquí? No, no identifico un... ...un mismo timbre de, de voz... ¿no? ...entonces creo que es importante... ...también o sea, no existen malos... ...buenos y malos planos en términos absolutos... ...un plano será bueno o malo... ...en función de qué uso le des, en qué película, etcétera... ...y esto tiene que ver con eso... ¿no? ...con que cada propuesta debería de ser consecuente consigo misma... ...porque al final lo que estamos creando aquí... Se puede pensar que es un relato y lo es, pero también es como una especie de composición musical. Decía también en un momento, no tiene algo que ver con, con la música, que tiene un principio, un desarrollo y un final. Tiene esa temporalidad afín a la de la música, con secuencialidad de sensaciones y emociones. O es como un bloque de energía. También pienso a veces que una película es como ¡pam! dos horas de una energía que va modulándose y cambiando y tú la vas recibiendo. Y. Es importante ser consecuente porque al final tiene algo como de organismo vivo, ¿no? También la película. Yo muchas veces lo pienso así. De hecho, los primeros cortes, a mí llegar a un primer corte me resulta súper útil, es como un paso de gigantes, porque cuando ya tienes un primer corte, lo puedes poner encima de la mesa del quirófano y ver qué es lo que le duele, ¿no? Que, ¿Por qué no funciona? Porque los primeros cortes no funcionan, suelen ser malos, suelen ser mmm, monstruosos. <laughs> Eh, y está bien que sea así, lo importante es poder hacer un diagnóstico, ¿no? Decir, ¿y por qué esto no está funcionando? ¿Por qué esto está tan empantanado y tan rollo? ¿Y por qué esto no rima con esto? Aquí está faltando proporción, armonía, equilibrio, está faltando de todo. Pero con un primer corte, ¿no? Lo pones como pones al paciente enfermo ahí encima de la mesa y ahora puedes trabajar sobre eso. Eh, pues siempre es una conquista el primer corte y, es, y está bien que sea monstruoso, pero ya, ya tenemos algo más tangible sobre lo cual hablar y sobre lo cual trabajar. Y ese paciente sanará. Cuando, cuando, cuando se parezca un poco las películas, de verdad, y lo leí en algún sitio una vez con un libro y me pareció bonita la analogía, que decía que las películas funcionan un poco de una manera como que hay una analogía con el metabolismo de los cuerpos humanos, ¿no? que las películas tienen algo parecido a los metabolismos de los cuerpos humanos, y me pareció bonita la analogía, y efectivamente creo que hay algo de eso, un cuerpo humano es. Pues tiene estas relaciones de proporción, armonía, equilibrio. Se apoyan unos órganos con otros, funcionan de manera, no, como de manera todo orquestado en pos de, de un fin común que es la vida. Y de pronto me di cuenta también de, en, en la línea con esta analogía, una vez que me preguntó una amiga que cómo iba una peli que estaba montando, y le digo, no, no, está, todavía está fatal. Es un Frankenstein lo que tengo. Y ella me entendió, ¿no? Como que el típico primer, segundo corte todavía monstruoso. Pero no dije monstruo, dije Frankenstein. Y después pensé, digo, ay, qué bueno lo de Frankenstein. Y digo, porque Frankenstein es un cuerpo humano artificial que se ve en las costuras y causa espanto. Es una, una vida que todavía no es que no es orgánica, que está hecho ahí como a martillazos y genera espanto. Causa espanto, ves pues, hostia, esto parece que vive, camina, se mueve. Pero es artificial, es vida artificial y las películas acabadas no parecen artificiales. Las películas, cuando, cuando llegan a su punto de madurez, cuando la mayonesa cuaja, cuando llegan a ese punto de madurez que caen como con el peso de una evidencia, que es cuando terminamos de montar una peli, yo no dudo sobre si hemos terminado o no, lo veo clarísimo, claro que hemos terminado. Es como que se está cayendo como un fruto maduro que cae de un árbol. Y cuando eso sucede, justamente hay una especie de vida orgánica que atraviesa la película de principio a fin. Eh, hay como un sistema de, de venitas y un sistema nervioso y motriz y esto funciona, están todos los órganos en relación unos con otros de una forma armónica y es una vida que ya no es como, ya no es Frankenstein, ya no se ven las costuras de la frente, los clavos y los martillazos y esta cosa así como de collage eh, monstruoso, sino que es una vida que parece que, coño, que brotó así. De hecho, los espectadores de cine que no hacen cine, que no saben cómo hacemos las películas, les cuesta imaginar que la peli que ellos ven ha sido 20 cosas diferentes antes, ¿no? Los cortes finales, de, no, no sé en vuestro caso, pero mi, mi peli, el corte final es el corte 34, y la de Mauro, el corte final creo que era el 42, y todos los cortes anteriores son otras cosas muy diferentes. Y hay espectadores que dicen, ¿qué? ¿Que tenéis entrevistas en la peli del barco ese? Eh, no, porque piensan que las películas nacen de esta forma, ¿no? como esa especie de cuerpo orgánico que nosotros vemos cuando está acabado, pero que previamente ha sido un monstruito o un paciente enfermizo en la mesa del, del quirófano. De las asistentes que están en el streaming, uh -huh. eh, es Pablo Vilas Delgado que pregunta, ¿cómo gestionas los desencuentros o desacuerdos con los directores? Ya sea al resolver una escena o encontrar la película que hay en las imágenes, etc. Pues mucha dialéctica, eh, mu mucho, mucha discusión, eh, mucha discusión, me pasa a mí, pero me imagino que le pasará a... A la mayoría de las personas que montan películas, que cuando ya llevas un rato involucrado en una película, es tuya también. Yo me siento coautor de las películas que edito, aunque no sea el, el director, pero yo me involucro mucho. Entonces, la, defiendo lo que yo considere mejor para la película, lo defiendo con uñas y dientes y. <laughs> Y peleo mucho, soy cabezota, discuto mucho. Bueno, se convierte como en una cosa dialéctica, persuasiva, de yo te intento convencer a ti porque creo que esto es lo mejor para la película, la otra persona me intenta convencer a mí y al final todo termina por decantarse. Tengo la sensación de que las mejores ideas son justamente ideas que surgen de esa dialéctica y que son ideas superadoras de lo que uno y otro dicen. Eh, por eso por lo que creo que el diálogo es fundamental y por lo cual yo no quiero montar las cosas que yo hago, ni loco, vamos, porque me parece que este ping-pong entre dos personas trabajando juntas en la sala de montaje es lo que hace que vayamos más allá de nuestras propias capacidades, que encontremos una película que es más grande que nosotros. Para uno solo. Conseguir hacer una película más grande que uno es difícil. Eso se consigue, hacer películas más grandes que nosotros mismos, justamente porque estás siendo desafiado por otra persona, que exige de ti un plus y tú exiges de la otra persona un plus. Pasa lo mismo en cualquier otro ámbito de nuestra vida, cuando estamos discutiendo de cualquier cosa, de política, de cómo está el mundo y cómo arreglarlo. Tú tienes unas ideas que, si no son desafiadas por quien tienes delante de ti, pues te quedas con tus ideas y ya, y son ideas limitadas como las que todos tenemos. Basta que tengas delante tuya a alguien que te argumente o te refute para que tú digas, hostia, es verdad, en eso, no había, en eso no había reparado. Y ya te está exigiendo que vayas un poco más allá de lo que venía siendo tu sistema de pensamiento y de ideas. ¿no? Entonces, igual que en el diálogo con un colega hablando de cualquier materia, filosofía, política, espiritualidad, de esa charla, al final, llegas a un lugar en el que no estabas antes de la charla, algo parecido al hacer las películas. Acabas como coronando una cima a la cual tú solo no llegas. Y lo que creo que sí es importante es como, bueno, dejar los, los egos fuera de la sala de montaje y entender que esta discusión es siempre por el bien de la película, que es un poco como la jefa, ¿no? Yo, yo lo pienso así, como que no hay jerarquías cuando estamos haciendo películas, aunque obviamente la palabra final siempre la tiene el director, pero yo nunca he sentido esa violencia de que alguien me imponga nada, que resultaría como muy violento, ¿no? De, no, por, porque tal, por, esto se queda así porque es mi peli, nunca me ha pasado, sería muy violento. Y, y lo que suele suceder es que en algún momento, lo, lo, cuando estamos enfrentados en una disputa, buscamos alternativas, nos intentamos convencer recíprocamente de por qué esta idea es mejor. No, no, yo creo que esto es mejor por tal. Hasta que, bueno, vamos a ver si y encontramos una idea superadora eh, y conciliadora. Sí. Tenemos otra pregunta más del chat, del streaming. De Carlas Candela, que pregunta: Cuando estabas solo filmando en tu película, trabajabas con la misma cámara que cuando estabas con el resto del equipo. ¿Con qué sí. cámara trabajasteis? Sí, misma cámara, eh, la red Scarlet. O sea, muy concreta esa pregunta. Más cosillas. Con estos tiempos que decías antes de, en la sala de montaje tan largos, no, no, ¿no entras a veces en una especie de proceso de náufrago? ¿no? De que, hostia, ahora mismo llevo eh, lo que has dicho, ¿no? pues cinco o seis semanas montando y. no… no, no. ¿Cómo los.? Cómo, o sea, te pasa a veces con un plano, lo has dicho antes, ¿no? Pero ¿cómo gestionas estas situaciones? Sí, 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 claro que entras a veces como un poco ahí en barrena, ¿no? De, bueno, lo, lo, lo dejas reposar, suele, suele ser como la solución así más socorrida cuando sientes que te estás como estancando, lo, lo dejas reposar, lo enseñas, yo, yo lo enseño a colegas, hago como, lo testeo, ¿no? Como de enseñárselo a, a personas. O, o cambio un poco el ángulo por el que estaba entrándole a la peli. De hecho, con, con la peli del barco, cuando yo sentía que me estaba costando avanzar, eh, pues empezaba a trabajarla desde el sonido. Y, bueno, es como cambiar algún, algo en tu dinámica de trabajo, cambiarlo. Eh, y, por ejemplo, sí, esa es una película a la que yo mientras la montaba, aunque luego llegó Alejandro y hizo su trabajo, obviamente, con el diseño de sonido, pero yo creo que dediqué tanto tiempo a montar imágenes como a buscar sonidos y colocar sonidos y meterle filtros y no sé cuánto, y ahora le quito la frecuencia de los agudos y ahora le quito la de los graves, no sé qué, y iba creando como una especie de atmósfera sonora que a veces es la que me ayudaba a desatascar un momento de la película. Eh, entonces, bueno, si estás estancado, algo tienes que cambiar. O sea, no, no vas a salir del problema con las mismas herramientas que te han generado el problema. Y si te has metido en un enredo porque estás obsesionado con cosas y tal, pues no va a ser por ahí que vas a salir del enredo, sino entrándole a la película por otro lado. Y a mí, trabajar el sonido y dejar reposar un poco las imágenes me, me viene bien. Otra cosa que suelo hacer yo al empezar a montar las películas es empezar por donde más me apetezca. Porque creo que también es importante empezar con buen ánimo. No empezar por la escena principal o por la primera escena de la película, porque, bueno, entre otras cosas porque muchas veces no se sabe cuál va a ser la primera escena de la película. Pero otra cosa que suelo hacer es que esto. Más o menos lo he dicho antes al hablar de estas imágenes que para mí tienen esta fuerza de que arrebatan mi atención o que captan mi atención con mucha fuerza. Suelo empezar a montar las películas por una escena que me mole, que yo diga, este, mientras vi el material, me gustó mucho lo que se filmó para esa escena, hay planos ahí potentes que me gustan, no sé si esta escena se montará en la peli o no, puede ser que luego se caiga del montaje final, pero me apetece montarla porque va a ser divertido. O sea, va a ser placentero jugar con esas imágenes, ¿no? Y para mí es importante que el, el inicio del proceso, que a veces dura meses, bueno, siempre, casi siempre dura meses, ¿no? para mí es importante que el comienzo no sea subir una pared de una montaña, no, así como uff, tengo que llegar ahí arriba y voy a empezar aquí como una hormiguita, sino que en, intento que el comienzo sea como cuesta abajo, incluso así como placentero, lúdico, juguetón. Tengo estas imágenes, me gustan, voy a montar algo con eso y, y luego ya veremos. Bueno, y luego después de montar esa secuencia que me mola, me voy a otra que también me mole y luego me voy a otra y no son necesariamente secuencias que van una detrás de la otra, son como satélites. Y cuando ya tengo bastantes secuencias montadas, pues te, tengo como una constelación de escenas, que no sé muy bien cómo, cómo se van a, a enhebrar o cómo, cómo voy a coserlas entre sí, no sé si van a entrar todas, pero bueno, cuando ya tengo una constelación de escenas, y he empezado por las que me gustan, no por las que puedan ser más importantes, sino las que a mí me gustaban y me, me causaba cierto placer montarlas porque había suficiente material y estaba bien filmado. Y me ha permitido entrar con un espíritu un poco juguetón al trabajo, ¿no? un poco lúdico, de pasármelo bien haciéndolo. Ya, ya llegarán los problemas más adelante, ¿no? pero por lo menos que de entrada sea agradable empezar a montar la peli. Y cuando ya tengo una constelación de escenas, pues trato de dar un paso cuantitativo y pasar de escenas solitarias a pares de escenas, a juntar dos escenas y formar un módulo de dos escenas. Estas dos escenas se llevan bien. Y luego la dejo ahí aparcada y me voy a otro sitio y digo, ah, esta con esta y quizás esta también se llevan bien. Y creo como módulos de dos escenas, tres escenas, y cuando ya tengo varios módulos de cada uno de ellos, de dos, tres escenas, ya estoy cerca de empezar a pensar en que con esto a lo mejor se puede armar un relato. Pero voy de, ¿no? de, de, de plano a escena, de una escena a pares de escenas, mm, algún trío también, como tres escenas seguidas. Y no sé muy bien en qué orden van a ir, pero ya tengo como módulos, como bloquecitos, que puedo empezar a jugar con ellos y a, y a, a pensar más en escala macro. Tenemos otra bien. pregunta del streaming, y igual hacemos como última preguntica. Porque... Aquí levantaron la mano bueno, también, a mí no me importa. Hacemos estas bueno. dos y ya vamos cerrando porque vamos un poco ya. Hmm. Eh, se nos ha pasado un poco la hora. Eh, Carlas Candela, eh, que era la, la, pregunta, o sea, la persona que preguntaba eh, anteriormente, eh, dice: ¿cómo, cómo, ¿Cómo planteasteis las escenas con los personajes? ¿Estaba guionizado? ¿Cómo se iban desarrollando? ¿Y cómo fuiste cogiendo confianza con ellos? Esto entiendo que es en mi película. Eh, supongo. Mm... Pues yo en mi película, que film... no los habéis visto en realidad, porque el fragmento que he puesto de mi película es, es del territorio, pero no aparece ninguno de, de, lo, de los personajes, estos de los que os hablabas, los, los outsiders. Eh, con mi película, bueno, yo pasé much, mucho tiempo visitándolos años antes de empezar a filmar. Y bueno, pues eh, trabé, trabé amistad con ellos. Empecé, empecé mirándolos con timidez, porque eran unos tipos que descubrí ahí en unas cabañas y me acerqué, y me acerqué un día a ver qué onda, como gesto vi, es de vivir aquí en mitad de las dunas y tal, en esas cabañitas y tal. Y me invitaron a sentarme, a tomar un vino. Otro día volví, otro ratito con ellos, un cigarrillo, un vasito de vino. Un día llevo la cámara de fotos, empiezo a sacarle fotos pero desde que yo empecé a visitarlos hasta que empecé a filmarlos con un equipo pasaron cinco años Entonces, y son cinco años en los cuales yo iba no solo cuando me apetecía sino también cuando bueno, bueno era parte del trabajo había veces que tenía ganas de ir a pasar un rato con ellos y otras veces que era más bien sentido del deber de decir joder hace Hace un par de meses que no los veo y se aproxima la fecha de filmar, y me tengo que ganar su confianza y me tengo que ganar un poco el derecho a filmarlos, conocerlos bien. Eh, sí, ganarme el derecho a filmarlos, ¿no? Para no tener una mirada exotizante, se diría, ¿no? No tener una mirada de turista, ¿no? Y, y entonces me pasé como, sí, cinco años después de los cuales ya éramos como amigos y cuando empecé a filmar la peli. Había mucha confianza y había complicidad y lo cual no quita que me hicieron la vida muy difícil porque son son tipo pues son rebeldes, se han ido a vivir ahí a, a, la, a fuera del mundo nuestro, se han ido a vivir fuera de nuestras sociedades, viven en cabañas solos, sin familia y tal, con lo cual son son personas con un carácter especial, muy bonito, que a mí me atrae mucho. Pero es verdad que filmarlos y los rigores de, de filmar todos los días y tal, a ellos los cansaban. Lógicamente se cansaban y a veces no estaban de humor y no, y no podíamos filmar. Lo cual no me vino tan mal porque me ayudó a poner atención sobre otras cosas del territorio que no eran los personajes. ¿no? Tenía mucho tiempo para filmar la arena, para filmar el agua, que son cosas que habitualmente se filman como recursos y con prisa. ¿no? Vamos a hacer unos recursitos. Y en, mi, en el caso de mi peli no era eso. En mi caso, mi peli era pasar a veces como tres horas así, arrodillado, moviendo la arena y filmando, no, vamos a cambiar de lente y tal. Y le dedicábamos al, al, a la materialidad del paisaje el estatuto de personaje. Y lo filmábamos buscando la hora a la que el sol hace un reflejo y no sé cuánto y tal. Y no, y no era ir a filmar. Y creo que en parte eso se debe a que la, los personajes de la película. Que, bueno, pues que, que tienen personalidad, que son gente con personalidad y que no estaban ahí a mi disposición. A veces sí, a veces no. Y entonces, bueno, no, no me, pues fue bien, fue, pues tenía que ser así. Y salió la peli que salió en parte gracias a que ellos tienen carácter, tienen personalidad y son, son indómitos. Hmm. Vale. Claro. Bueno, gracias.